Señores, bienvenidos a Experiencia Regia. Y hoy un compa que, digo, ya desde hace un chingo la está rompiendo, pero a mí me da gusto que esté aquí en Experiencia Regia. ¡Eric Muñoz, señores! ¡Un aplauso! ¡Papadito! Tomando agua, güey. Te voy a decir por qué. ¿Qué edad tienes? Che culo. ¿Qué edad tienes? No andas con mamás. Yo, que le dan edad, que, güey. Yo tengo 40. Acaba de decir que Lalo Mora estaba como de los carros esos viejos bien hechos y el mamón anda con... Güey, ya traigo la pinche Riopana todo lo que da, güey. Ya, ya agarro pedo, es... Pero es cerveza. Ulsen, güey. ¿Cuál? Ulsen. Ulsen de 60. Cómpremelo, por favor. No, Ulsen de 40. Ulsen de 40. 40. Riopan, Alka-Seltzer Boost y Electrolito. Eso no puedo salir al pero al, para la cruda, o sea, para el post. Para todo, güey. Para post. Pues, no, ya me acabo. Tengo 4-1, güey. Ya me volteé, traigo el sudor. A la verga, sí, güey. Sí, güey, traigo el sudor volteado, güey. Me traigo de la factura. Es que, de la... Aparte, como que te echó vergazos la vida. No, güey, pero me agarré puro el gancho y al hígado, güey. Pero bueno, compadre, hay que darle. Me da mucho gusto, carnal, que estés igual, aquí en Experiencia Regia. Aquí a los viejones de atrás. Ya me persiné. Ah, la frega. Oye, sí, que eres fanático de Lalo Mora, ¿verdad? Sí, de todos los viejones, güey. De todos los viejones. Pues, específicamente Lalo, porque creo que fue el que más. No sé, como que me marcó su estilo. Es como rockstar, güey, ¿sabes? Soy como muy yo a veces. Entonces, como por ahí... ¿Pero desde Invasores o ya Don Lalo Solo? Sí, no, como Invasores. Invasores. A ver, ¿quién de morro, qué es lo que escuchabas tú en tu casa? No sé si por tu familia, tu papá o tu... Sí, fíjate que en la casa siempre hemos sido muy versátiles, güey. Hay varias historias en Conecte a la música, porque acuérdate que nosotros somos como nómadas, hemos venido, digo, yo nací en Los Mochis, pero vivíamos en Colacha y vivíamos en Guasave, pero pasábamos más tiempo en Choix, que era donde es mi mamá. Entonces hay como una mezcolanza de música, porque Sinaloa es tan diverso en la música que cada municipio, güey, o cada como pequeña zona del estado tiene como que su música propia, pues. Ajá. Entonces, desde lo sierreño, que es, yo creo que lo que predomina, véanlo como si fuera un pastel así con gráfica muy godín, ¿no? A huevo. Y siento que lo sierreño, específicamente hablando como de Águilas de la Sierra, el Darey o los salteños en aquel entonces, lo sierreño no con acordeón, que es pues Miguel y Miguel, Ramón Maciaca, que también hizo mucho ahí. Y después me vengo a lo norteño me empecé a enamorar, yo creo que como por Culiacán. Parece el Corrido del Caballo Blanco, ¿no? Pero por Culiacán ahí me enamoré de la música norteña. Y obviamente pues la banda en Mazatlán. La banda. No, yo me acuerdo de esas canciones de... ¿Qué pito tenía el...? No, Pepito. Perdón. Siempre me equivocaba, es Pepito tenía un caballo. Así cantaba yo, ¿qué pito tenía el caballo? Y me decían, ay, compadre, es Pepito tenía un caballo. Ay, perdón. Pinche disléxico. Perdón, la leí mal. ¿Te acuerdas tú, o decías tú, escuchabas de todo, de Monterrey qué te llegaba? ¿De Cadetes? Sí, de Monterrey yo creo que es lo que se escuchaba en el momento. Acuérdate que yo nací en el 90, güey. Ajá. Yo nací en 1990. No eres boomer, eres millennial. Soy millennial todavía. Igual que y yo. Lo que se escuchaba en el momento... ¿Bronco? Digo, ¿lo escuchabas? Sí, es que acuérdate que también Monterrey es bien... Toda la música mexicana es bien diversa. O sea, México en especial es bien diversa, pero cada estado... Dentro de su ecosistema hay biodiversidades musicales, güey, ¿no? Voy a hablar específicamente del movimiento norteño, que todos los que ves aquí atrás, digo, no me sé todas las caras. Carlos y José. Pero desde Carlos y José, Cadetes. Ramón Ayala, Cadetes, Invasores, me tocó el Palma y el Gorrión, me tocó un poquito más para atrás, los Doneños, obviamente. Lucio Robles. Alegres de Terán, que es... ¡Ay, te mamaste! ¿Sabes? O sea, es como la cúpula y nos vamos ramificando. Pero dentro del movimiento regio, güey, también me gustaban los Mier, los Barón de Apodaca. Obviamente, irnos un poquito más para Coahuila, pero, no sé, Topaz, Mr. Chivo. ¡Oh, te mamaste, güey! ¡Sí, güey! ¡Pinche sí. Rol! ¡Esos güeyes! Sí, son... no mames, el Pega-Pega. ¡Pega-Pega, güey! Y obviamente, pues, los que estaban en la cúpula, que era Bronco. Y los ese... Tigres del Norte. Sí, ya los Tigres, por así decirles, otro movimiento norteño en Sinaloa. Entonces, había en su momento como que un... No sé, güey, un no nacimiento porque ya habían nacido, obviamente. Ajá. Pero siento que me fui como conectando, güey. Yo soy de los que, incluso hasta hoy en día,
para llegar del punto A al punto B, como que me gusta desmenuzar mucho, güey. Ah, específicamente en las producciones que de repente digo, bestia, hay que producir a este artista, ¿no? Y entonces hay que desmenuzar su música, a ver qué predomina. Yo soy muy tripeado, güey. Pues, Marca, igual lo comentamos después, pero sí. Y por tripeado te ha jalado. Porque yo creo que te avientas. Sí, sí, sí. Lo dije, lo voy a decir de una manera no... No, como dicen, azotándose el... Sí, dándote tus golpes, sí, no, golpes de pecho. Y esa madre. Pero musicalmente hablando, güey, yo cuando perdí Calibre, perdí todo, güey. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Sí, a huevo. Porque dejas no nomás mi vida, güey, porque tengo 33, duré 16 años. ¿Toda? En todo el concepto. Más de la mitad de mi vida me forjé ahí, obviamente, y muchas cosas más, ¿no? Pero musicalmente hablando, dije, bueno, cuando ya perdí mi estilo, incluso lo traigo desde Colmillo Norteño, güey, y la manera de escribir y... El volver a empezar, güey, es... Eso es de verga, güey. No, 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 claro, güey. Claro, aparte, no mames, tengo 30, güey. Me quedan todavía como otros 100 años, güey. Sí, no, al rato vas a estar en un cuadro así, compadre. Ya está. O ya deberías de estar en un cuadro así, pero al rato vas a ver. No, no, todavía no. No. Oye, no, man, acordeón. ¿Cuál fue tu primer acordeón? ¿Te acuerdas quién te lo regaló? ¿Lo compraste? Mi primer acordeón fue prestado. Prestado, no mames. Sí, mi primer acordeón fue prestado. Me lo prestaba quien puedo considerar mi maestro en el acordeón. O sea, en quien... Mucha de la influencia de lo que yo toco, él es, porque es un vato muy versátil, güey. Y ese ruco lo conocí, bueno, ni tan ruco, está cincuentón ahorita. Y no, este, todavía me falta. Lo conocí así en las cantinas, güey, porque me invitaban ellos a chambear. Yo tocaba la guitarra y de repente, en aquel entonces ya hacíamos norteños con guitarra nosotros inconscientemente. Estaba hablando de, no sé, güey, como 2000, 2002 ¿qué? Posiblemente, 2001, 2002. No mames, tenía 12 enorme, años, 13 años. Años. De esa edad empecé. Y bueno, el punto es de que el viejón ese también tocaba el acordeón, tocaba el bajo, el acordeón era su fuerte. Y me empezaba a decir, ven, ¿te gusta? Y no, sí, ¿verdad? Llévatelo, güey, llévatelo para tu casa y ahí, tócale tú. O sea, yo, te lo prestaba. Sí, 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 sí. ¿Qué era? Sí. ¿Un qué? ¿Horner? No, güey, era un Farinelli en aquel entonces. Ajá. Era un Farinelli de esos de los, pues, obviamente los económicos, pues. Ese fue mi primer acordeón prestado. Después, otro compa, que es mi compa Omar... Me prestaba él a veces un jonercito que llevaba a la huipa. A la huipa le iban allá como las cantinas. ¿Las cantinitas? Simón. Y conocí al Gabanelli por otro viejón que también es... sí, de las referentes de aquel entonces que tengo. Te estoy hablando no a lo mejor de lo popular, porque acuérdate que yo primero tuve acceso... Pues a la calle en ese sentido, güey, lejos de clavarme en la música, porque antes no era tan fácil como que agarrar una compu, agarrar un teléfono. Tenías que esperar que alguien te diera un cassette o lo distribuyera, y era un pedo, güey, para encontrar música, ¿no? Entonces, como ellos sí se sabían un montón de música de estos viejones, pues ahí fue como que me fui agarrando y desmenuzando. ¿A ti te llegaba la música así, güey? ¿El CD ibas y comprabas el CD? No, yo empecé a descubrir las canciones, las empecé a descubrir por estos 3-4 personajes que te cuento, güey. Ahora. Que es Ramón Morana, que le mando un saludo. Ajá. Don Andrés Pardo, que es el que te decía que era otro viejón acordeonista, güey, que tocaba un estilo muy distinto, pero demasiado versátil. Y obviamente por un montón de raza que andaba ahí en la calle, güey. ¿A qué voy con esto? Que de repente cantaban una rola, ¿no? Se usaba antes, incluso todavía, estás en una cantina, tú en una mesa y le está tocando un grupo, güey. Y acá en otra mesa le está tocando otro, ¿no? Sí, ya, güey. Entonces, obviamente por respeto por los compañeros, pues uno se espera a la otra de la chingada. Entonces, cuando nosotros estábamos tocándole un vato y nos esperábamos a que los otros tocaran, los otros pedían otras rolas, güey, que yo no me sabía. Y ves que, oye, ¿y esa canción cómo se llama? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? De que, no, pues, pasa y pase. Ah, caray, pase y pase, voy a pasar y pasar todos los días por tu casa. Sí, pase y pase. No, pues, oiga, ¿se acuerda de pase y pase? Me la enseña. Sí, mira, sí. Ah, no, está chido. ¿Quién la canta? No, pues Sergio Vega. Creo que era Sergio Vega ya, güey. Sergio Vega. Y entonces ya descubrías un artista nuevo y bestia. Y de repente, güey, o sea, te digo, tenía 11 años y yo había un canal que se llama Videorola. Bueno, todavía lo hay. ¿Salía qué? ¿Videorola en dónde salía? Videorola es como un Bandamax, pero de la zona del Pacífico. Es cierto, sí, sí. Yo sí llegué a escuchar de él. Y era, pues, música todo el día, güey. Ajá. Y ahí me clavaba viendo, era lo que veía. Ajá. De la música. Oye, te empiezas a clavar. ¿Cómo fueron tus inicios con la onda de decir, ¿sabes qué? Quiero ser un grupo. Tú dale, no te lo acomodas. Nunca. Está raro, güey, porque nunca mi intención fue hacer... Es que después de que llegamos nosotros a Mazatlán, para platicarte, para lo mejor más resumido, porque mi vida puede ser una novela, güey. Ajá. Compadre, aviéntela. Cuando llegamos a Maza, que descubro la música de banda y todo el pedo,
como descubre una música nueva, güey, que era entonces, creo, su momento como, o fue uno de los momentos más fuertes de la música de banda, pues todo lo que se escuchaba en absolutamente todos lados, radio, televisión o cualquier tipo de prensa, era en torno a la banda, güey, ¿no? Obviamente la banda El Recodo, que es, y lo sigue siendo, una institución, pero en su momento era mucho furor por eso, Las Limones que nacían, ta, 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 ta. Veo la música de banda y me despierta mi lado artista ego, ¿sabes? Ah, digo yo, verga, güey, yo quiero andar ahí, güey. Yo quiero andar en el pedo. Sí, o sea, me encanta la parte que descubro aquí con estos viejones, güey, pero bestia, güey, esa me está bien pasada de verga. Yo quiero caer para allá. Y es así como de repente pareciera que mi cerebro se parte en dos y dice, a ver, güey, tenemos que trabajar en conjunto si queremos aprender las dos partes. Que parte de mi personalidad es siempre, güey, soy Libra, güey, los Libras siempre tratamos de tener como equilibrado todo y estar bien con todos y tratar de estar aprendiendo a todos lados, cuando menos eso es lo que yo tengo de autopercepción. Y entonces te digo, conecto con la música, conecto con esta nueva ola que salen en la tele, pues que están chilos, en su momento, ¿no? Y que pues que se rumoraban con las artistas y decía, este güey, yo creo que es... Es lo pues, que quiero. Para allá, sí, pero pues al final de cuentas hay que construirlo, pues... Me incliné por las cantinas y empecé respondiendo la pregunta. Nunca dije, voy a hacer un grupo hoy. No, sino que yo iba y entraba, sustituía al otro. De repente fallaba el otro. Ahí fue como aprendí a tocar el bajo un poco, porque pues relativamente claro, cae lo mismo. ¿Hueciaste? Sí, 100%, güey. Entonces, de repente, güey, aprendí los... Acuérdate que lo veo con mis hijos. Están pequeños por ahora, ¿no? Pero acuérdate que hay una edad en la que uno, güey, es una esponja y aprende todo, güey. Esa esponja me tocó en ese vaivén de grupos, músicos, bandas que me invitaban a chingar. Ah, para no terminar, dejar inconcluso lo de las bandas, a mí me gusta mucho el clarinete, porque el clarinete es un buen sentido, puto. Se mandan con su sí, la madre, me gustaba el clarinete un chingo, güey, porque se me hacía muy elegante, güey, ¿no? Pues obviamente, pues porque veía a los grandes clarinetes. A don Germán Lizárraga, güey. Sí, que el tipo güerote acá. No, Pito Rosa. Sí, güey. Sí, Rosita el viejón y el clarinete y la pinche ejecución. O sea, muy fino, güey. Dije, bestia, esa madre es para mí. Quise aprenderlo, no pude porque se me inflamaban los ganglios. Hubo un pedo ahí que me dijo mi jefe, Nel, güey, por ahí no. Pero buscas otro pedo. No, pues es que acá también me gusta este rollo. Ahí concluimos lo de la banda. Esa fue mi faceta por ahí. Caigo a lo de la música norteña, güey. Con estos viejones que me faltaron más nombres y disculpen si alguien. Parmoreño. Muchos que les aprendí. El Mono. Y entonces me quedo acá y empiezo como a tener esta experiencia que te platico de conocer canciones, conocer nuevos artistas, empezar a buscarlos. Yo era de los que compraba cassettes, güey, en su momento. Qué chingón, güey. Y tuve la fortuna de que mis jefes también en un momento eran caseteros, vendían cassettes afuera de un empaque ahí en Batamote, en Guasada, donde vivíamos. Qué chido. Y en la casa había un vergo de cassettes que pues, de repente mi jefe se encuentra y me dice, no, aquí quedaron. Mami, descubrí yo. Haz de cuenta que, digamos, la plataforma favorita para no caer en susceptibilidades. Llega y te dice, güey, aquí está mi catálogo, güey, chíngatelo. Y de repente escucho ya música específica de Ramón Ayala, pues en su momento de Los Bravos del Norte, Ramón y Los Bravos, Cornelio, Ramón por separado, con, ay, el grupo, güey, el grupo que tenían. ¿Ramón Ayala ese, con quién? No, güey, tenían un grupo Ramón y Cornelio, Relámpagos del Norte, perdón. Relámpagos. Juanito Cachorro y etc. Y obviamente descubro otra corriente, güey, pesado, intocable, ta, ta, ta. Y luego que los grupos más acá, como Tecnones, que la firma y ta, ta. Y güey, de repente por zonas, nos vamos a la zona de Jalisco, Bajío, no mames, Pequeños Musical, Guadalajara Express, La Macho, La Maguey, una bola de cabrones, güey. Más los de Nayarit, más los de Sinaloa. Y me empecé a nutrir, güey. Y de repente fui un elemento esencial en la WIPA, porque llegó un momento en que todas las rolas me sabía, güey. A huevo. O sea, ya era de que, oye, ya era de que llámenlo, güey. O sea, canta bien culero, porque realmente cantaba. No, en su momento, mames, tenía 13 años, güey. Como Pancholín, ¿nunca escuchaste a Pancholín? Sí, sí, sí. Mijo, compró unas parcelas. Pero Valentín Elizalde decía, no canto mucho, pero ¿cómo vendo casetes, güey? ¿Cómo factura el viejo? ¿Cómo factura? Sí, 100%. Y justamente de ahí fue donde me llegaron las oportunidades para, oye, güey, ¿qué quieres entrar acá? Sí, hice un chingo de... ¿Audiciones? Como de casting, Simón, en bandas en Mazatlán, que yo quería cantar en banda, acuérdense que... ¿Y te mandaban a chingar tú, O sea, digo, ¿te sí, chingaba la chingada? En la mayoría no. No, pues en ninguna me aceptan por eso ando aquí, perro. ¡No mames! Ahorita se la está, han de estar pelando, güey. Pero yo creo que ese tipo de rechazos hace que te peguen el ego y dices, no, a la verga, güey, tengo que dar, güey.
¿Te acuerdas de qué banda? ¿O hay alguna conocida? No, obviamente eran bandas muy locales en su momento. Recuerdo mucho de la banda Pericos. Todo bien, perro. Sí. De la banda Pericos. No lo tomé mal. No, sí, no, ya fue mucho tiempo. Y me acuerdo que había... Estaba la banda Dorada también. Así se llamaba, Banda Dorada. Y pues eran morros de mi edad, güey. El rollo es de que... Acuérdense que yo vengo con mucha influencia musical de la parte norte del estado. Mi manera de cantar siempre fue muy distinta a la manera en que el mazatleco, específicamente hablando, canta, güey, porque en Mazatlán son muy modulados, que no es fácil cantar modulado. Por eso que la mayoría de las bandas de que... Tiquiro, tirá, tirí, ¿sabes? A huevo. Y obviamente es un estilo desde Julio Preciado y Coyote, Chuli Zarga, los viejones, ¿no? Y como yo no cantaba así, güey... Pues como que no conectaba tanto con la onda que nacía, o bueno, más bien que estaba viviendo el ecosistema de Mazatlán, pues casi nunca encajeo, porque pues me pedían rolas, sí, me sabía un chingo, pero de repente de banda, güey, como era más comercial y fancy el pedo, ¿sabes? ¿Te acuerdo? No era como que, yo quería ser clarinetista, yo no quería cantar a las bandas, pues. Entonces iba y hacía, voy a cantinflear, pero iba y hacía audiciones porque yo quería andar en el entorno de andar pues con su traje y la banda se tomaran fotos. La fulana, la fulana, ¿sabes? Está bien chilo, andar, ¿no?, en el trailer, en el camión. Y había solamente oportunidad, güey. Checa este. Había solamente oportunidad de... Ya no me voy a mover, que la ando cagando. No, no pasa nada. Había solamente oportunidad casi siempre de cantante, güey. Clarinetista casi no había. Y bueno, pues el pedo fue que... ¿Qué te decían? Órale, güey. Sí, de que dale, güey. Y ya cuando me escuchaban, que tenía como un estilo como muy distinto, la mayoría decía, no, pues te hablamos. Pero no creas que yo la tomaba como que, ah, sí, puto, me voy a convertir en Ave Fénix y van a ver. Sino que decía, no, pues donde me hablen, güey. Como un niño, güey. Mames, era un niño, no mames. Sí, claro, claro. No, que te hablaban. Güey, tocaba con una señora que se llama Paloma Cordero y sus palomas, que le mando un saludo. Es una de mis mentoras en la música, güey. Pero ellos tocaban música ochentera, güey. Johnny Jett, Sapson, Freddy's, Muecas. O sea, más rock. Emanuel, obviamente toda la obra de José José. 70s, 80s, 90s, güey. Vergas. No mames, ahí conocí Pasteles Negros, Pasteles Los Ángeles Negros, Pasteles Verdes. No, güey. Y no mames, entonces yo de repente decía, sí, qué chilo la banda, güey. Me encanta, que está todo bien bonito, todo el mundo bailando acá. Pues qué chilo lo que estoy aprendiendo de la música norteña, porque conecta mucho con mi raíz, pues ese acordeón. Bien o mal, me conecta con mis idas a Chox, que era la tierra, ¿no, güey? Y, pero de repente, güey, conozco un mundo acá con sintets y... No mames, ¿no? Y dije yo, bestia, te tronó la cabeza. No, no mames, ahí fue donde dije, a la verga, de aquí va a ser, güey. De aquí soy. Sí. ¿En qué fue? Fue, el, bueno, Colmillo y luego se hace Calibre, bueno, o se cambia a Calibre. Yo me acuerdo mucho en Calibre, digo, yo soy mucho de... Aquí se le llama pedita de patio. Ajá. De que pones el patio, estás echándote una chévere, pones el YouTube y pues ahí yo te veía bien cabrón y vi esa evolución tuya hasta verte en el Mandalay Bay y te he visto en Las Vegas y en todos lados. Pero ahí eran compas, se hizo la agrupación de, oye, vas ahí, te invitaron, ¿cómo estuvo el pedo? Digo, yo sé que Colmillo? Sí, bueno, Colmillo eras tú, ¿eh? el chido. No. ¿No? ¿Quién era el chido? No, la historia está... También dramática. Bueno, ¿cómo, no, ¿cómo no, es, no, no es drama, pero la historia también tiene su trasfondo porque Colmillo nace, güey, de todo este choro que les estoy echando desde el principio. Colmillo nace justamente en una... Allá le llaman el pedo huesero de que, hey, háblale a fulano, no, que no puede, güey, mangano que toque el bajo, no puede. No puede el del bajo, pero ahí está el de la tuba, fulano, güey. Uh-huh. Y veste, pues es lo mismo. Ah, tráetelo, chinga su madre. Uh-huh. Y el de la batería, ¿no? El de la batería se vino, oye... el del un bajo quinto, no, pues no hay, todo el mundo está ocupado, cae siempre en Semana Santa, así ese pedo, ¿no? Y no, pues allá, ya me decían Rodo, yo me llamo Rodolfo Edén, la mayoría de la raza que me conoce de hace entonces, de los años 2000, el Rodo, Rodo, Rodolfito, el hijo del profe, ¿no? Era los tres apodos que tenía, el hijo del profe, Rodo, Rodolfito. Entonces, ¿qué le estaba diciendo, güey? No, digo que empieza con el colmillo. Que cierto. Te pedían porque era una capirotada. Empezamos a capirotearnos exactamente, güey. En el sentido de que hubo un día en el que dijimos, oye, güey, aquí está, le vamos a ir a tocar a mi compa, allá en su boda y la chingada. Y pues estos son los que venimos. Colmillo norteño nace. Es más, ni siquiera voy a decir colmillo norteño. El movimiento, güey. No sé si me estoy metiendo en problemas y me esté brincando a alguien, pero... O parte de la iniciación del movimiento del género norteño banda. Fíjate lo que te estoy diciendo. Aviéntala. Creo que nace en ese punto, güey. Posiblemente
haya habido otros, pero creo que nace en ese punto. Norteño Banda me refiero específicamente la batería, específicamente batería, la guitarra de 12 cuerdas, ajá, la tuba y el acordeón. El acordeón. Ese movimiento de baterías con 12 cuerdas, tuba y acordeón, creo que nace ese día con Colmillo Norteño. Le tocamos un vato, se nos hizo que se escuchaba bien perro y empezamos a buscar querer grabar, güey. Ahí nace Colmillo Norteño, pero insisto, estamos hablando de creo que como el 2003, güey. Cuando nace Colmillo Norteño, del que seguía tocando en cochera. Es más, güey, caímos al aeropuerto ahorita. Está muy cagado porque caímos al aeropuerto en lo que esperamos las maletas. Pasa un vato, un batido pelón, me dice, ah, compadre, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oye, güey, me llamo fulano y tal. Ah, qué chilo, güey. No, me dijo, no te has de acordar de mí, güey. Pero una vez me tocaron a mí en el patio de la casa en una amanecida, me dice el vato, güey. No, mami. Me dice, en el patio de la casa ya con el fulano y el mangano. Ah, sí. La neta yo ni me acordaba, güey. Te mentiría que me... Ahí me tocaron y no, pues bien chilo, güey, que nos da gusto que andes. Ya, todo chido. Nace ahí Colmillo Norteño, güey. Que al final de cuentas duramos 2004, 5, 6, 7. No, perdón. 2005, 6, 7, 8 y 9. Como 5 años duramos. Duramos como 5 años. No funciona. Y luego Colmillo Norteño básicamente es una... Sí, vamos a hablar de comida, es como la tortilla de arriba, güey. Ok. ¿Sabes? O sea, es la copia y nomás volteamos y ya, güey. Sí, calibre es Colmillo, güey. Así. O todo sea, los mismos integrantes. No los mismos integrantes, sino el mismo estilo, güey. Ok. Mismos instrumentos, la misma dirección a nivel producción, casi misma mezcla. Obviamente el toque de cada músico es distinto, ¿no? Pero es una copia, güey. Si no vamos a decir hermanos, pues sí, porque los hermanos son diferentes, ¿sabes? Claro, sí, tienes algún pedo. Hermanos. Oye, ¿y tenías algún pedo en donde tocabas con ese tipo de estilo? Porque dijiste, estás empezando el Norteño Banda, que te dicen, ay, güey, es que yo quiero más la banda, o batallaste al principio o no, con los clientes. Teníamos nuestros clientes ya de cabecera. ¿O qué les gustaba ese sonido? Como te digo que esta madre nace como por error, güey. Bueno, no por error, güey. No por error porque está muy mamona la palabra. No, pero yo digo que como dices tú, se fue dando por la capirotada, güey. Voy a buscar una palabra más adecuada y que se escuche más bonita porque para que no digan que decimos puro mamá en el programa. Pero creo que nace, güey, de la disponibilidad que había, güey. A huevo. ¿Sabes? Creo que se escucha. Este güey. Jalo, güey. Hay que sacar el compromiso. Bueno, ahí nace ese pedo. Pero nuestros clientes ya era raza que le gustaba este pedo, güey. ¿Sabes? Acuérdate que Mazatlán es muy marítimo, muy turístico. Obviamente todo el pedo de las flotillas de pesca y raza que se va para otros municipios, posiblemente, güey, para Oaxaca, para, no sé, güey, Guerrero, que compartimos costa, ¿no? Y de repente traen música y traían cosas, ¿no? Pero naturalmente, pero específicamente hablando de lo de Colmillo, güey, cuando pasan esos 5 años, caemos a calibre, es lo mismo y empezamos como a perfeccionar, güey, creo, güey. Sí. Perfeccionar un poco la música que en Colmillo se hacía, que éramos unos morros, que la hacíamos todos. Morros de 15, el más grande creo que tenía, no sé, 45, 47, pero de ahí en fuera pues éramos puros putos morros, güey. Entonces, ya cuando caemos a calibre, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no, habían pasado en mi voz 3-4 años y a lo mejor 200 horas de uso, güey, ¿no? Y pues ya se me había como acomodado y estaba como un poco más listo, ¿no? Yo siempre soy de los que creo que las cosas pasan, pues, porque... Por algo. No, y te digo una cosa. Yo veía ese tipo de estilo de música que... Digo, yo soy acá de Monterrey, pero, por ejemplo, te tocó lo del Cerreño la banda siempre ha estado fuerte, la banda, pero competías contra banda, competías contra... Que estaba de moda lo de... las tres guitarras, ¿no? Sí, nada más, sí, que se siempre. Hizo un chingazo. Entonces, y luego, yo me recuerdo mucho con Calibre que era raro que invitaran a bandas así a programas de televisión nacional, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y los vi en Sabadazo, güey. En Guerra se aventaron un tiro, ¿con quién fue? Sí, con La Tracalosa. La Tracalosa, güey. Sí. Pero ese pedo era como que ustedes estaban chingando de... Bueno, viene este nuevo... Sí. Que hasta Julián Álvarez después hizo Norteño Banda. Sí, creo que nacimos casi juntos porque lo de Julián es más diferente a lo de nosotros. Porque él estaba en banda. Sí, sí, sí. Sí, pues viene de... Creo que estaban los Tierra Blanca, él brincó MS, algo así. Pero lo curado es que Julián siempre fue... Siempre se le... Yo cuando menos siempre lo visualicé como solista, pues. Es decir, tiene un estilo tan propio, tan particular, que cuando tú lo veías en la WIPA, porque nos topábamos, güey, era como... Hubo un momento tan cagado, güey, que ahora que los veo digo yo, no más, qué perro, porque hay un momento tan cagado, güey, que en una misma marisquería, güey, estaba la MS de, no de pases, este pres,
Te lo juro, perro. La MS de este presente, güey. Julión Álvarez en otra mesa con una tuba y un bajo quinto, güey. Y Colmillo y lo que fue Calibre en otra mesa, güey. Había un lugar que se llamaba La Huerta. ¿En dónde era eso? En Mazatlán, güey. La Huerta. La Huerta se llamaba. Era una marisquería, güey, que está por ahí por el Libramiento. Frente de, creo que Villas del Rey. ¡Qué vergas, güey! Y así porque la MS tocaba en esa, o sea, en ese lugar, tocaba, no sé, güey, viernes a domingo. Nosotros tocábamos a lo mejor de lunes a... Porque nunca cerraban, güey. De lunes a miércoles y los jueves de repente llegaba a Tarrazo, güey. O simplemente el pasar. Hay rutas también de decir, voy a llegar a La Huerta, voy a llegar al Moro de Cumpas, a la Casa de Ana, me voy a ir acá al... No sé, güey, a otros. Y siempre está el recorrido. Y hubo un momento, güey, en el que estaban, o sea... En un mundo paralelo, güey. Sí, que se juntaron los planetas. Muy perro, güey. MS ahí en una esquina, tocando la banda un vato. Y Julián allá con otro cliente. Nosotros acá. Pónganle en los comentarios de YouTube si algún... Digo, no eches mentiras, culeros, pero... Perro, pásame sí, una cheve, güey. Sí, las que quieras. Este ya está caliente. O, a ver, chécala si está fría o está caliente. No, aquí mero caliente. Las que quieras. Me sale mi lado alemán, sí, güey. Sí, ándale. De esos que te toma el tiempo. Pero imagínate que un vato dijo... Que haya pedido tres rolas de diferente. Tócame tú, ahora. Y dijo, los tres me tocaron, puto. ¡Qué perro, güey! Oye, hermano, yo con lo que vi en... obviamente, te conocí mucho más en Calibre 50. Pero, ¿cuánto cobrabas en esos tiempos? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto se cobraba? ¿Cuánto ganaba ahí? ¿Con Colmillo? Los Colmillos. O sea, ¿desde Colmillo, entonces? Sí. O sea, una hueseada, ¿cuánto cobra? Como éramos norteños, éramos un poco más baratones, güey, porque la banda siempre ha sido más claro, cara, ¿no? Me son un verbo. Un chingo de cabrones. Pero de que 1,200, 1,300 a veces. Y obviamente conforme fuimos subiendo, fue... Pues te cotiza... Allá, güey, o sea, cuando andas en la calle hay un precio estándar, güey, ¿no? No sé cuánto ahorita, posiblemente 2,000, 2,500 bolas, quiero pensarlo. Pero se distinguen los que de repente dicen... O sea, yo puedo ir de... Yo puedo llevar a tu fiesta, ¿no? Dos bocinillas de ahí, nomás, güey, no hay pedo. Pero desde ahí tienes que traer la idea en la cabeza de para dónde quieres, si vas empezando desde ahí, güey. ¿En qué sentido? De que, güey, pues vamos a ahorrar a lo mejor 500 pesitos de cada jale, pues para un, ¿sabes? Para un saquito, güey, le ponemos el colmillo atrás. Eso es visión, güey. Sí, güey. ¿De qué? ¿De sombreros? ¿Cuánto? ¿De qué verga? 1,200, güey, pues ni pedo, una chamba para los sombreros. Y ya ibas... Con sombrero y botas. Te está hablando de los años 2000. Sácate la verga también, ¿no, güey? Que era la moda. Pero qué verga, güey. O sea, fíjate, estás comentando... Ahorita los morros van en pijama y verga. Les dan más feria, ¿no, güey? Güey, ahorita tocan en shorts. No, pero está más cómodo. Está con madre. Digo, las modas van cambiando. Digo, yo no digo porque... A los comediantes igual. Antes veías un comediante de traje y ahorita los güeyes nos subimos en tenis. O sea, ¿sí? Pero las modas van cambiando. Pero qué chingón... Esa evolución que van teniendo, digo, obviamente, como que va diciendo, no te topaste ese cliente que ya estás bien cabrón acá, Calibre. Güey, pero si tú fuiste por 1,200 a mi casa, sí, pues sí, puñetas, fue hace 10 años, güey. Sí. Pues, no, nunca me lo han dicho de que, puto, no, sino que no, ¿te acuerdas? Como el compa que te digo que nos topamos así, de que, güey, ¿te acuerdas que? Y de repente me ha topado, güey, raza así en otros lugares, que me, digo, de tanto viajar, de que no, que te quieres saludar fulano a lo mejor en algún evento. Oye, güey, ¿te acuerdas de mí? Bestia, hay caras que se me hacen conocidas, güey. Que hablábamos de que estábamos en ese punto de la vida en el que todos nos aprendíamos, de todos nos acordábamos. Tengo más recuerdos, lo voy a decir con mucho respeto, de ese momento, güey. O sea, más momentos específicos de los 12 años que estuve con Calibre, güey. Okay. Porque ya había una monotonía, pues, ahí, ¿sabes? Claro, entonces, claro. Hay un momento en el que, pum, te hacen automático, güey. Ya tocas por automático. Oye, una duda que tengo yo con... Me platicabas que cuando estabas morro, yo quiero estar ahí. Cuando llega ese momento, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ese momento que te subes con el acordeón, ves el escenario y dices, a la verga, güey, ahora estoy aquí, lo que yo de morro quise hacer? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te conmovió o no te lo topaste hasta después de muchos años? ¿Acordarme de qué hizo? ¿De ese momento? ¿De del momento de qué? De tener el éxito, de ya estar arriba del escenario. ¿Decretarlo o qué? Es que yo creo que... Ah, o sea, el momento en el que, en el que te das cuenta que, ay, güey, ya soy exitoso. Es que me lo comentas, como morro decías, yo quiero estar ahí. Ajá. Y pasa el tiempo y luego cuando estás ahí... Siento que no he llegado, güey. No mames, güey, no me digas eso. Claro que ya llegaste, güey. No, pura verga, o sea, me falta un chingo. Qué bueno que tengas esa me falta ambición. Al punto de la primera visión, güey. O sea, de ver a un vato acá tocando la chingada acá en la tele. A ver, en el momento en que mi imaginación creó una fotografía, güey, no es la fotografía del presente, güey. Vergas. O sea, esta madre es una fotografía... Todavía le falta. No mames, es un chingo, güey. Qué bueno que tienes esa mentalidad. O sea, yo
de fuera te lo digo que yo te veo como cabrón, güey. Pero digo, porque soy... No, cabrón soy, güey. Y te digo... no, porque soy fan, güey. Me gusta mucho tu música. Pero qué chingón decir, oye, güey, todo lo que le he verguiado desde morrillo, güey, ya dio frutos. O sea, ya estoy arriba. Sí, sí ha sido, sí ha sido un momento... O más bien, sí han sido momentos como complicadones, güey. Pero ya en este, llega un momento en el que en la etapa de la madurez te dice que esa madre no es nada, güey, ¿no? Bien. Cuando te das cuenta, de repente te topas otros compas o conoces otras historias de otra gente, güey, que realmente le perrearon, güey. Ajá. O sea, realmente le perrearon. Yo, güey, cuando, porque de repente, no sé, el pinche algoritmo es como... traiciona mucho mi parte sentimental y me manda muchas cosas, güey. Ahorita lo de la guerra que me tiene, que puta madre, no, ni duermo, güey. Todo el pedo de lo de la guerra ahorita, wey, de los niños, esa madre. Está nomás, bien culero estar viendo... yo me tomaba una pastilla para dormir, me tomo tres a la verga, güey, porque no me deja... Sí te afecta lo que pasa. No, bien culero, güey. Lo primero que pienso en sus hijos, güey. Sin culero. Pero bueno, no vamos a caer en contextos, a lo mejor que el programa de repente tienda a ser como no, más... No, carnal, ¿no? Es tu programa, güey. Este... Pero... Digo, lo que dices, sí. Íbamos a lo del sentimiento, sí, de la fotografía. Ajá, de esa fotografía de morro. La foto de morro, creo que estamos, no lejos, pero todavía nos hace falta un tramo, güey. Eso es humildad, culeros, para los que están, no han hecho nada y ya se sienten la mamada. Ahí para que lo vean a mi compadre. Me sentí humildad. Mi jefe regañado. No, no, pero es que tengo una cosa. Yo he visto de fuera, pues obviamente como fan tuyo, todo lo que has hecho. Digo, te vi en Las Vegas, digo, te he visto aquí en Monterrey. Pero ahorita... Por ejemplo, estabas haciendo una gira con la MS, ¿verdad? Sí, man. Y te tengo que decir, carnal, y no por ponerte uno de chuparte la hebra, como dicen, qué buen show traes. Y esto que estabas abriendo, güey. Te metes mucho en complacer bien, cabrón, al público. Me mama mucho que haces lo de la ruleta, güey. Eso está bien. ¿Eso se te ocurrió a ti? Sí, todo lo que ven en la gira. Está bien pasado de verga eso, güey. Sí. Pues es que, güey... Todo lo que hemos platicado hasta este punto, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero y les haga mucho sentido a lo que ven ahorita, güey, porque ahorita en lo que en autopercepción, güey, pues es un artista versátil, güey. O sea, de todo, güey. Yo no le tengo miedo a nada. Hasta cierto punto hay un montón de experiencias. Estoy hablando que son 18, 17, 18, 19 años, güey. Ah, bueno. Es un vergo de tiempo donde hemos vivido un putero de cosas. La fama en algún momento la tuvimos, güey. El toro por los cuernos lo tuvimos. Fuimos el presente de la música y el futuro de la música lo fuimos también. Y después, pues cuando ya no fuimos, ¿no? Cada quien que tomó su camino, pues seguimos como estando en ese punto de reinovación. Porque tiene mucho sentido el presente y lo que te platicaba del pasado, güey. O sea, si de repente en una banda te cierran la puerta, tú sabes que sin pedo te vienes al norteño y acá estos viejones... Y la plebada te abraza, güey, porque tú eres también parte de ese movimiento, ¿sabes? Y no tanto del parte del que... Si ustedes se fijan, yo casi no uso sombrero, que estoy quedando pelón. Váyanse, la verdad, se ríen putos. No. Y si bien es cierto que el sombrero no me representa del todo, güey, y lo uso, me gusta también, pero no para traerlo todo el día como los viejones. A Lalo lo he visto en el aeropuerto. Así, güey. Sí, recargado en la entrada de abordar de un volario. Sí, así, güey. Así, güey. No se lo quitan. No, porque son viejos intactos, güey. Sí. Viejos rockstar. Me tocó una generación en la que posiblemente era más distinto y nos tiramos un poco, mucho al contexto fancy, a que brillara. Era en su momento, ¿no? Entonces, se me cierran las puertas en las bandas. Digo, y bueno, pues a lo mejor no es para mí, güey. Te abrazan estos viejos, pero quieres experimentar por otro lado, te siguen abrazando. El show es lo mismo, güey. Sí. ¿Sabes? Termina siendo absolutamente lo mismo porque... Te sienten genuinos los que les gusta la música norteña raíz. Te sienten genuinos los de banda. Te sienten genuinos los de... Ay, es que yo la banda la escucho tres canciones nomás porque me enfada. Todo el mundo de nuestros shows, güey, hasta el día de hoy. No sé si sea algo muy bonito, ¿no? Todo el mundo sale arrastrándose. Sí, esa es esta verga. Y, güey, que me preocupa esa parte. Porque, güey, si yo digo voy a sacar parte de mi presupuesto esta semana... Pues para mí, güey, principalmente, gusto que quiero darme, claro. Entre todo el de toda la bola que somos y cada quien trae su talento, movimiento y un chingo de cosas interesantes que pasan en México, güey. Dice, bueno, le voy a lo por tener este pendejo, güey. Pues jálate, güey, ¿no? Dale. Y sería, estuviera de la chingada, güey, estar sentado y que tengas tú la chave aquí, que, o sea, en qué momento me echo un trago. A lo mejor me equivoqué de artista, ¿no?
Pero igual, hay que también tomar, tomar partido de que si se equivocaron de artista y fueron verte por morbo, que se chinguen. Que se chinguen. Ahora que se hagan fan, güey. Ándale, me lo jalo. Aquí, el año que anda nos vamos acá. A lo mejor, no, sí. Para lo que te alcance, primera fila, segunda fila, última fila, todos son iguales, parejos, son VIP para mí, uh-huh. que es nuestro show, ¿no? Pero de que están ahí, porque la gente, güey, sale peda, sale feliz, trato de... Pues que tengo mis problemas y ya he aprendido a ser un payaso en la música también, porque es lo que somos, putos, también sí. a veces, güey. Sí, sí somos. Y hay payasos también tristes, que por dentro están de la chingada, y lo que yo hago cuando menos terapéuticamente es decir, bueno, tengo pedos en mi casa, tengo pedos en la oficina, tengo pedos con lanzamientos, tengo pedos con esto, güey. Ahí se quedan y yo me subo a la fotografía que tenemos del pasado. ¡Qué verga! Donde ahí estamos, güey, a la verga. Ah, güey. Oye, ¿cómo perdernos? Hay partes muy fuertes, yo digo, lo he visto, digo, a lo mejor uno se va por lo que sale en internet. Fue muy difícil, ¿verdad? Terminar Calibre. O sea, sí, yo lo vi en entrevistas contigo, con otras, en otras entrevistas. ¿Cuánto lo pensaste, güey? O sea, le diste muchas vueltas, te tardaste un año, lo platicaste con la familia, tus papás, tus posts, no sé, digo, está culero. No, yo creo que ha sido una de las etapas más fuertes de mi vida. Esa y cuando mi niño se enfermó, güey, tuve un sentimiento similar porque, aunque suene muy irreverente de mi parte, güey, Calibre es mi hijo, güey, ¿sabes? Es más, no voy a hablar de Calibre, ni voy a hablar del nombre, ya lo dije, ¿no? Pero no voy a hablar específicamente de algo, sino ese sonido es mío, güey. Claro. Ese sonido es mío y es como cuando... Mames, pregúntenle a Santana, güey, cómo se sintió cuando le quitaron un vergazo de tierra, güey. Ajá. Se siente de la verga, güey. No, lo mismo sentí yo. Cada quien canaliza sus emociones de una manera diferente, güey, ¿no? Y en su momento, porque lo que yo dije en su momento y no me retracto, pensamientos para la verga, suicidas. Yo nunca dije que me quise poner una pistola en la cabeza, sino... lo tomaba como opción, güey. El tomarlo como opción es una pendejada, güey. Al final de cuentas, estás teniendo un autocontrol de ti mismo, no estás regulando tus emociones bien. Nunca había ido a terapia, nunca había tenido contextos alternativos. Sí, güey. Okay. No tenía contextos alternativos, güey. Siempre ausente de mi casa, no porque mis papás me hayan abandonado, sino al contrario. Mis jefes estaban de lejos diciéndome, arre puto, dale, güey, confiamos en ti, ¿no? Y yo no podía llegar a la casa todo cagado y decirle, ay, madre. Claro, güey, yo, si ustedes confiaron en mí que me lo iba a arreglar solo, pues hay que arreglarla solo. Te duele, sufres, piensas, ta, ta, ta. La vida de repente es así, güey. Tienes el mundo aquí, güey, todo el mundo gritándote. Cuando menos eso es cuando yo me siento abrumado, güey, cierro los ojos y todo el mundo me está gritando aquí, hablándome, diciendo. Mi cabeza de repente está como muy abrumada, güey. Pero digo, empiezo a respirar y digo, va a pasar, güey. Como los huracanes, va a pasar, va a pasar. Sí. Hace un chingo de aire, agua, ya. Como los perros. Sí. El perro que te va a morder no llega y te llega y, ¡ah! Pura verga, llega y te arremanga, güey. Sí, te mete el chingazo y ya se va. Ya, güey. Ese no anda moviendo la cola oliéndote y que te quiere mear y te quiere morder la verga, ¿sí? ¿Sabes? Y es justamente lo que yo hago, güey. Y mañana empezamos otro día, güey. No, otro día va a ser y con la pinche misma actitud de siempre. Mi tecito en la mañana, güey. Pinche matecito. Caminar y. Hay unos albañiles que esos güeyes madrugan más que yo, güey, enfrente. Y hubo, don, todo chilo, todo bien. Qué calorón, sí, ¿no? Ya caguameó, ¿cómo te fue el fin? No, todo mal, poca madre, arre, güey. Una vuelta al cantón y de repente, pues... Y la parte bonita de mi vida, pues, todo es bonito, pero esta es la parte más linda, güey. Pues quedé en las 7, levantar los morros, cambiar, hacer desayuno. Vamos a la escuela, güey. Como dice la canción, una sucudida. Sí, duro sí, para sí. adelante. Pero... Digo, lo digo ahorita en este punto en el que ya valió un chingo. No, sí, ya pasó. Sí, pero qué bueno que lo dices en ese aspecto, que la gente vea que no todo es miel sobre hojuelas. No. Entonces te digo que pasar el otro día que dices, ya no estoy en Calibre. Ya soy yo a los vergazos solo. Nunca me pegó el ego, güey. No te Nunca pegó. Me pegó el ego de... ya no ¿Cómo estoy lo calibre? Trabajaste? No mames, yo siempre he sabido que ahí, acá, allá, contigo, donde sea. Yo ya sabía, güey. Yo... Es que, insisto, güey, yo ya tengo esa fotografía, perro, güey. Esa verga. Ese es mi futuro. Y no es que ni siquiera lo decrete, güey, porque jamás... Yo a Dios le agradezco siempre, todos los días. Viejón, seas quien seas, como seas, el color que tengas, el sexo que seas, güey. Chilo, güey. Chilo, no mames. Soy un vato bien bendecido. Agradezco, confíes en mí en darme esto que soy, güey. Trato de ayudar a quien puedo, a mi posibilidad. Ta, 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 ta. Hay un contexto de cosas que de repente... Posiblemente la gente ya se da cuenta, güey. Porque ahora, antes... Pues antes no había tanto pedo por la cámara, pero ahora sí, pues tienes que decir, no mames, pues le llegó algo, de Ben para fulano, güey. Claro. Y no mames, pues aquí está, viejo, gracias, estamos apoyando a fulano y mangano. No está bu para mí,
Digo, no pasa nada porque la intención siempre ha sido buena, ¿no? Pero no soy de los que me tomo la foto cuando te doy algo, güey. Eso se me hace lo más absurdo del mundo. Sí, ayudar. Sí, no, no. Ayudar por número, mejor no ayudes, yo creo, ¿no? ¿Qué digo? Si es una liviana para la raza, ¿no? Sí lo es, ¿no? Pero cuando menos en el lado, o sea, en el lado del necesitado, por supuesto, lo que llegue y como llegue. Claro. Pero del lado del que lo está dando, pues hay, si lo vas a dar, dalo de corazón. Dalo de corazón, ¿no? Bueno, ahorita, desgraciadamente, las pinches redes sociales sí. Es... Pero por eso te digo que depende cómo lo tomes, pues. Sí, sí tiene que ser un justificante, decir, güey, la mole me dio una cheve, güey, todo chilo, gracias, qué tonto. Ay, pero dámela. Pero no es la otra, de que te voy a dar una cheve, pero ven, te puedes tomar una foto, sí, me sonríe, por favor. Y luego, ya, y abajo, dámela. Síganme. Sí. Pues, sígueme, micheladas, Juan. Bueno, esa pinche foto, porque nos sale la pantalla tantito, para acá. Oye, estoy dando pelón y acá... Sí, no, doble está, foco con la frente. O sea, para allá, entre güey, tanta pinche plática me perdí. Oye, hermano, hombre, te iba a decir, ahora hablando de música, yo, lo que dices bien cabrón es que si eres un cabrón que te gusta, no te tienes miedo a nada. Oye, con el Davo, rapeando, güey. Ese perro. Hablé con el Davo, lo tuve aquí también. ¿Qué onda con... ¿Qué pedo con el rap, güey? ¿Te mama, va? Me mama, güey. Le, yo le estaba diciendo, oye, güey, nunca me le den rapeando. Y dice, yo también, güey, me saqué de onda, güey, o sea. ¿Qué pedo ahí? No, pues me gusta un verbo. O sea, porque... Pero fíjate, yo me acuerdo de Aquit. ¿Te acuerdas de Aquit? Que metía banda. ¿Cómo sí, 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 sí. Y le digo yo... Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Pero tú con el acordeoncito, ¿no te saliste del pedo de lo que es tuyo? Pero soltaste el flow, güey. Digo, que ahorita ya con CCC también. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pedo con el hip hop? ¿Te gusta? Me gusta un chingo, güey. Sí. Vergo, güey, macizo. Justo en este descubrimiento de la música, y qué bueno que tocamos el tema, porque la música de calle, que le llamo yo, obviamente la conocí en la calle, güey. Mi barrio, la montó. Déjame quitar el anillo, putos, por pinche montosa virgen. Viví un chingo de tiempo ahí, güey. 20 años. Y era... Era el barrio, güey. O sea, esa madre era el barrio. ¿Qué escuchaban ahí? No mames, pues, güey, Adán Zapata ahí lo conocí, perro, güey. ¿Conociste a Adán? Pues, claro, güey. Un poco del hip hop regio, que siempre es lo que me ha gustado, porque ha sido como muy versátil en ese sentido, güey. Sí, gusta el cártel, el control. Sí, desde... Creo que eso fue un poquito... No después, pero un poco alterno, ¿no? Pero fue como lo comercial, ¿no? Pero la calle del Adán, güey. Del grupo que tenía el Eidian... Que eran otros dos güeyes que no me acuerdo, ajá, Simón. Después lo que hizo el Davo, que estaba más fresón, acá bonitillo, el puto y la verga. Y entre que se separaban unos con otros, pero el movimiento regio del rap, güey, me recontramamaba, güey. Me mama todavía, güey. Claro. Dentro de mis playlists, güey, a todos los putos los escucho, güey. No, no solamente lo que hace el Davo, que conecto, insisto, es mucho compa con él. Y aparte que es compa, ¿no? Pero, no sé, güey, desde la Enciclopedia, Alemán, Jera, obviamente, güey. Me gusta mucho el Jera, que de repente se pasa por este lado. El Santa, mi carnal, y los que se me llegan a pasar, güey. Y ya... Lefty, güey. Lefty, güey, pues sí. Casi. Pero ya habías rapeado tú o ya habías intentado ahí en el estudio, ¿no? Sí, ahí ha habido un par de canciones, no más, güey, como dos pares de canciones, cuatro o cinco rolas, güey, que las he hecho con estructura de rap. Es decir, y vamos a entrar a lo mejor en un contexto más de producción, pero hay veces que no tengo una melodía como tal, güey, pero sí tengo muchas ideas de letra, güey. Necesito como desahogarme esa parte. Y lo más sano siempre es poner un beat de rap, ¿no? Entonces, de repente me iba a instrumentales de Canserbero, güey. No instrumentales de su música, sino Simón, beats acá de caja y snail, a ver. O igual algunos que me habían pasado, samples que me encontraba, y sobre esa madre empezaba, güey. Y entonces empezaba a estructurar letras chidas, barras chidas, pero sin música. Entonces ya sabía, güey, verso, precoro, coro, y si me sobra letra, poscoro y música, y lo repetimos otra vez. Y ahí la dejaba. Y había días que decía, no mames, qué chile esta me dolía. A ver, cabe con esta letra, tum, 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 y vámonos. Con Davo, que le hablaste, te habló, se juntaron. Yo le hablé. Habíamos el tema de ¿Quién te crees?, que fue el primero que grabamos. Muy buena. Ese ya había salido con Calibre. Hay una versión nada más norteña, güey, que tiene una extensión de letra. Porque esa fue la primera rola que yo hice y la tiré, Simón. Pues yo la hice y la tiré, pero ya sabía yo que lo que te decía hace rato, la gente no te la iba a creer, güey. Porque fue en algo en lo que yo nunca experimenté al inicio. Lo escuchaba porque era lo que escuchaba en el barrio con mis compas, güey, todo el pedo. Pero nunca anduve en ese movimiento. Ajá. Pero me mamaba. Ajá.
¿Qué pasa? Soltamos ¿Quién te crees? Norteño, Mis posibilidades de creación. Pues la gente no te lo compra porque dices tú, o sea, chilo, la rola está bien hecha, es más que la verdad, porque el Davo me lo dijo y como que lo aprobó el güey. Pero no lo sé, Rick, ¿sabes? No lo sé, parece falso. Pero güey, es muy loco porque entra el Davo, güey, y palo, güey. Vergasote, güey. Entonces, ¿qué dice la gente? No mames, la rola estaba bien hecha, pero necesitamos a alguien que te abriera la puerta, puto. No ibas a entrar como que, ah, qué huele de compas y la verga, ¿sabes? Yo cuando la vi en el video y todo de que... Sí, que aparte pedo, el video está muy conceptual. Está verga, está verga. Y no, yo lo decía, ¿qué pedo con esto, güey? Hasta la hora de la güey, está bien verga. No, la gente la verdad no lo esperaba, porque... Y no. De hecho, pues, estás con el... Sí, acá en sombrerado. Sombrerado y todo, y de repente... Traíamos unos trajes bien culeros, me acuerdo, güey. Sácate a la verga. Pero me gustó a mí lo primero que empieza a rapear, que le decía a la voz, güey, este vato no sabía que rapeaba. Y dice, güey, ni yo. No, y doble tiempo, la verga. Sí, o sea, que dije, ay, pero porque mi ánimo, defienden a ti, no, man. Está bien. Y voy a decir mil veces una frase mejorada, refuiste una vez mi gran amor, pero nada, es indispensable. Y esa rola es inspirada, güey, cuando descubro a Canserbero, güey. Ok. Canserbero una vez fue a Mazatlán. Y yo con unas compas ahí, güey, de repente me dice, que va a haber un rapero, la verga, y pues, mami, yo qué verga, güey, vamos, chingue su madre, pues, ¿qué? Ya estamos, la verga. ¿Cuánto ponemos, no? Que 20 cada quien para la auriga, ya se usan en Mazatlán las aurigas. ¿La qué es? La auriga es una troca, güey, con un, como con caja. Ok. Bien turístico, subes, pinche hielerota, pues es caja de carga, le puedes meter una tonelada de Chevy, vale, verga, ¿no, güey? Te subes así como... Es como una sala en L, ajá, pero de paseo, perro. Qué rico. Tienes que ir, güey, ¿no? Y se fueron todos a ver a Canserbero. Pues vamos al cáncer y la verdad. Y yo veía a estos locos bien prendidos acá. Pues, no tenía tantos éxitos en su momento, pero me quedó... El vato me quedó en la cabeza porque tenía una voz bien rara. No, no, güey. Verga, güey. Pues, qué interesante. Viene todo este pedo de la digitalización. Voy a empezar por el principio. Ok. El pedo de los foros. Donde se compartía la música, porque había un momento, chicos, los que son de otra generación, había un momento cuando se creó el internet, que había una mamá que se llamaba MySpace, que sí, cada artista subía su música, que yo lo tuve por ahí. Que está bien complicado el pinche página, ¿te acuerdas que sí, era, wey, código y luego lo ponías? Sí, y no, la verga, güey. Entonces, ahí la raza subía su música y de repente, güey, pues me encuentro pues, un chingo de artistas ahí también y empiezo, güey, a crecer con esa madre, pues. Entonces el rap, volviendo al tema de lo del Davo, güey, que después de que conozco a Canserbero y Capú y ese movimiento que nació en Venezuela, güey. No, verga, dije, no más, tú se pasan de verga. Entonces de repente, güey, mi cabeza estaba, obviamente, aparte, digo, me estoy brincando a mis senseis, uh-huh, pero aparte de todos los movimientos de México, están los movimientos del sur, el movimiento de mariachi, güey, yo estaba enamorado de eso de estéreo, güey. Y lo sigo estando, güey, cuando la época de Cerati, después de Gustavo, cuando estaba solo. ¿Qué grupo te ve? Cuando yo escuché a Soda Stereo, güey, mi cabeza automáticamente dijo, a la verga. Bueno, entre Soda Stereo y Caifanes, mi cabeza dijo, a la verga, güey. No mames. ¿Qué se te hacía Cerati? ¿Tiene un pinche artista? No, güey. No, dicen que estaba adelantado a su época. No tiene, no tiene descripción el profe, güey. Está cabrón, ¿verdad? Sigo de repente, pues, mames, yo creo que la mitad de las reproducciones del canal de Soda Stereo son mías. Lo sigo escuchando y de repente digo yo, bestia, güey, qué loco este vato, güey, qué tripeado, güey. Ahora que está el YouTube y que de repente hay pequeños como fragmentos de documentales donde el vato se grababa, que incluso yo me estoy grabando todo mi proceso creativo porque vi en un video que Cerati lo hacía, güey. Porque hay un contenido en el que, volviendo a sustentar esta parte de la fotografía que te digo que ya tomó mi cerebro, güey, siento que va a valer mucho con el tiempo. Claro. Wey. ¿Sabes? Va, es como, güey, sí, todo Michael Jackson, los grandes artistas, hasta los boxeadores, Mike Tyson, esos güeyes documentan lo que están haciendo. Tú eres de estudio. Sé que te metes al estudio, sí, y te pones unas verices y ya estás. ¿Cuánto tiempo te llevas a meter ahí? Yo creo que si lo resumimos en el año, güey, yo creo 6 meses estoy en el estudio en el año. Igual a lo mejor no todos los días. Sí, pero estás... Ya no tanto de dormir, antes así era. O sea, ¿sí dormías ahí? Sí, había un estudio en Mochis, el estudio Hugo, donde parte de las amenidades era un lugar de literas así oscurito, que, ajá, no escuchaba nada y nomás, era bien rico, güey. Sí, te lo juro, güey. Y no, ya últimamente lo que estoy haciendo es que estoy también
delegando, güey, porque ya, ya vi que no puedo solo, güey. O sea, no se puede. Antes solo, tú eras de que yo. No, yo era de yo, no, yo quiero que se diga, se haga así, yo quiero que así. Lo que hago ahora es que hago una maqueta en general a mis posibilidades, ¿no? Y ya tengo como intérpretes que sí saben, güey. Ah, güey. Porque previo hemos contado un chingo de mi música, pero hay que tomar en cuenta que yo no sé de música, güey. Jamás estudié nada. Fui a un par de clases de solfeo, pues no me gustó, güey. Por lo mismo no quise ni estudiar porque las matemáticas... A ver, y está bien pendejo porque también sirve hasta como de consejo, güey, ¿no? Ajá. De que a veces dice uno, no, no quiero estudiar matemáticas porque, no mames, se me hace bien complicado, güey. Si tienes la fortuna de que las cosas se te den y se te cuadren y empiezas a hacer billetito y la verga, vas a terminar con un contador haciendo cuentas, güey. Sí, güey. Sí. Y muy posiblemente te van a hacer pendejo. Sí, güey. Porque no sabes ni verga. Sí. Entonces, pilas con las matemáticas. Pónganse, ¿todo bien? Todo, pónganse pilas con las matemáticas porque si después ahí te meten la verga, güey. Como se te chamaquea, ¿no? Y no se siente bonito. No se siente bonito. Oye, carnal, la rola de Marco Antonio Solís, güey. Si te pudiera mentir. No, te mamaste, güey. Sí, no mames. Fue algo muy especial para ti, ¿no? Sí, güey, no. Pues es que está bien loco porque se supone que toda la vida... Carnal, ¿tienes una cheve ahí, güey? Sí, una cheve. Toda la vida, güey, he estado... Ajá. Pues he jugado la posición de cantautor, 360. Este vato se canta, se compone solo y la ve, ¿no? Todo el pedo. Y de repente llega un si te pudiera mentir, güey. Gracias, carnal. Dale, compadre. Llega un si te pudiera mentir, güey. Ya está abierta, ¿eh? No, pura verga. No está abierta. Esa es abrirla, güey. Llega un si te pudiera... Es con el pantalón, que luego las camisas les hago hoyo y mi vieja se agüita, güey. No les hagas con el... Sí, nada, claro. Llega un si te pudiera mentir y me demuestra, güey, que no estamos peleados con el cover. Ajá. Te hago, pare. No estamos peleados con el cover. Ahí es donde entendí yo que dije, Nel, güey. A huevo que seguimos, tenemos que seguir haciendo covers, güey. Porque parte del estilo y la versatilidad que todos estos años me ha dado es de que podemos cantar una rola muy, muy bien hecha a nuestro estilo, güey. Y una rola propia también, posiblemente bien hecha. Pero a ese le pusiste, digo, sí. No me acuerdo de mis respetos, sí, pero sí. A ti te pasaste de ver. Digo, me van a estar chingando a la madre todos de que... No, son dos versiones distintas. Pero la verdad, el master no tiene comparación. Fue algo que... Con un respeto, cabrón, que... Sí. Y tocadita ya... Sí, pues de este lado. Es que de este lado duele más, güey. Sí, güey. Porque la versión del máster... Pues pinchen acá madera, así... Acá es de que... ábrete el pinche... Sí, o sea, por así decirlo. Con la versión del máster... Me dan ganas de abrir acá un pinche vino tinto. Un pinche Opus One acá. Acá. Fresón y ta-ta-ta. Y un pinche taquito acá de carnita y chacro. Ajá. Y acá con esta de nosotros, güey, pues se me antoja. Una cheve, un cigarro, a la verga. Qué sabor. Carnal, ¿qué significa CCC o lo estoy cagando? Casa, carro y chofer, güey. Casa, carro y chofer. Casa, carro y chofer. Oye, güey, te voy a decir algo. La vi las dos versiones. Me mama la rola, pero qué buena adaptación que entra ahí al pantro, Belico. Sí. Nada, mi compa le pone un estilazo. Se pasaron de la... Digo, a mí me gusta... Yo la escuché... Con la chica es ¿cómo se llama? ¿Con Maciel? Sí. Y es con... él. Él se autodetermina él. Ah, cabrón. Es él. Sí, él. Ah, no sabía. Mi compa Maciel. El compa, bueno. Ah, no, pero todo chilo, güey. Sí, no, estoy cagando. Es que ya no les dejo. Saludos, Maciel. Me junto con Adrián Marcelo. Maciel. Pero todo chilo, güey. No, mi compa es un tipazo. Pero el compa. Pero esa pinche mezcolanza, de repente volteo a ver YouTube otra vez y me sale el remix. Simón. Y dije, a la verga. Sí, güey. Pues acá urbanón el pedo, ¿no? Urbanón, güey. Y luego, esa mezcolanza contigo, con el chavo y con este Panther. Sí. Estuvo bien sabroso, sí, güey. Sí, mi compa le vino a meter el ajo y la sal. Y va bien ver el pinche video, güey. O sea, sí. Me gustó. Aparte que fue una gran idea, güey, de quien la logró. Que hayan... Porque me acuerdo que ese día del video decíamos, güey, no tenemos mucho tiempo. Nosotros andamos también acá en la gira. Un desmadre. Tenemos de que... Un par de horas, güey, neta, de compas ese día. Teníamos un evento de Spotify. Güey, tenemos un par de horas. No, en un par de horas se arma. Y esa es la gente con la que me gusta jalar a mí, güey. O sea, tres camionetas, tres cámaras. Igual a lo mejor no traemos una red cada quien, pero tres camaritas chidas, tres camionetas, que anda este güey del patrón entre una y otra, unos a la una, otros a las tres, otros a las cinco. Y nos desocupamos luego y arre, güey, de uno. Y luego nos juntan a todos en un... Y todos nos juntaron en el mismo set porque ya estamos ahí. Y en... O sea, yo llegué, grabé,
Grabamos primero la escena inicial. Ajá. ¿No? Y me fui, güey. Se quedaron grabando ellos. Y el video quedó bien perro. Y esa es la gente. Esa es la gente de Villa, pa. Uh-huh. La que va al frente con el pecho abierto y en nombre de Dios lo que había pasado. Ahorita, yo te vuelvo a decir, me acuerdo mucho que te vi abriendo la MS y tú dijiste algo, me acuerdo, aquí se me quedó, de que, señores, estamos empezando, o sea, diste como un discurso donde venías de salir de Calibre y decías, estamos empezando para que nos apoyen y que le estamos echando ganas. Digo, otra vez, pinche mole chupapitos, pero decía yo, cabrón, eres el Muñoz, güey, o sea, y ese pinche humildad, cabrón, de que te lo aplaudo aquí, cabrón, de usted está abriendo la MS, es la MS, pero yo decía, lo que abriste traes un pinche showzazo, y tú mismo decías, yo te veía así, digo, no le pego al psicólogo, pero dices, voy a empezar como desde abajo. Pues es que es otra vez. Sí, es otra vez. Nada más que en una dimensión distinta. Sí, dijo, desde abajo en Mandalay Bay. Sí, exactamente, güey. Fuiste más bajito. Sí, sí, sí. Es, o sea, es la posición que en el presente tienes, güey. Que sea este vi ahí, ¿te acuerdas? Que sí, con sí, él, sí. Con él, un pedo, sí. Era bien crudo. Y es que me dice Edwin Cass, yo había Edwin Cass un jueves y dice, güey. Tú pareces frijoles puercos en todos lados. Pues tú también, güey, que te vi el jueves. Estamos igual, güey. En todos lados andamos para todos lados. Pero sí, güey, me acuerdo que diste ese discurso de que gracias a la gente por el apoyo y ahorita ya estás tú. Pues, no, y se sigue dando, güey. Es que vuelvo a lo mismo, güey. Yo sé que como chingo parece una de esas pláticas de los pedos enfadosos que andan diciendo lo mismo. Déselo, hombre. Pero es que volviendo a este pedo donde yo ya me visualicé, güey. ¿Sabes? Sí. Pues es un volver a empezar y posiblemente el camino así sea. Y digo, ya sería una mamada volver a empezar después de este empiezo. Sí, güey. Es como el último escalón, pues sí. Ya, ¿sabes? Pero pues al final de cuentas es eso, güey. No, como lo dijiste tú hace rato, no es lo mismo empezar como empezamos muchos o la mayoría, ¿no? Teatrito del pueblo y que vayas gratis con la radio, que no sé qué. A empezar en un alterno en el Mandalay Bay, güey, con... No sé, güey, 13.000, 15.000 personas. Sí, se pasa donde ver. No es lo mismo. Es un volver a empezar... Pero no de la magnitud. Pues sería una pendeja que empezáramos igual que te fueras otro día. Oye, voy a estar en la cantina ahí en Mazatlán. Ahí que viene. No, espérate. ¿Qué pasa, carnal? Pasa igual. ¿Sí has visto tú, camaradas, que regresaron? Digo, no, sin raspar muebles, pero... ¿Que regresaron como? ¿Otra vez hasta ahí? O sea, ¿que regresaron a donde empezaron? ¿Estar acá? ¿O que quedaron en el camino? Yo creo que... Posiblemente sea un contexto más generacional, güey. Uh-huh. Pero yo creo que la generación de ese tiempo... Los que ya están ahorita, ya están, ¿no? Ya. Yo no sé dónde estoy. Yo voy como por otro camino, güey. Tú agarraste la otra libre. Brecha, güey. Agarraste la libre. Voy dando por la libre. Pero la generación que está hoy, que ya sabemos quiénes son, están, ¿no? Pero la generación que estuvo, que fueron ellos, ¿no? Ya no está, ¿sabes? Entonces, ya no está, ¿por qué? Porque generacionalmente ya cumplió su ciclo y no están obviamente en su mejor momento y no están llenando del todo, pero ellos ya se llenaron, güey. Sí, ya. Ellos están tronando la liga de la paca de 1900. Los últimos 65 millones de 1968 que se gastaron, le están haciendo con una... Oye, dice, yo ya pagué piso. Sí, güey. Ya, dame chance de... Sí, güey, por eso de repente hay mucha gente que dice, oye, es que la banda fulana ya no pega. No, pues hermano, serían mamados, güey. Pues, ¿cuándo nos va a tocar el dinero a nosotros? Sí, danos chancita tantito a nosotros. Sí. Carnal, ¿comiste? Sí, pero volvemos a... Va, te voy a decir una cosa. No hay experiencia regia en Monterrey si no tienes que probar un taco hecho por la mole. ¿Está listo? Un ribaicito, unos empalmitos, le entras a todo aguacatito. Toda la carne para mí es igual, tú échele. Entonces, señores, qué buena plática, carnal. Eres la mamá, digo, no ha acabado. No, vámonos al asador, donde se hacen los negocios que nunca pegan en el asador. Ahorita regresamos con más. El Muñoz aquí en Experiencia. Rey. Ánimo. Chingado. Bueno, ahora sí nos venimos al lugar donde, como digo, que hacemos negocios y nada sale. Siempre digo el asador. Esto es muy aquí en Monterrey, siempre lo he dicho. Yo soy más regio que tú, güey. Sí, yo sé. Si eres de carritas asadas, ¿eh? Tienes cara de que te gusta hacer marisquitos. ¿Qué eres, marisquitos? Carritas, de los dos. Sí, aquí, güey, hay gente que trae carbón en las bolsas por si ofrece, güey. O sea, siempre, oye, llega un güey, es que falleció papá, una carne. Oye, mamá tiene azúcar, le quitaron la pierna, échale al asador. O sea, todo echamos al asador. Todo echamos al asador, güey, aquí, güey. Depende. Ah, también, ándate. Ahí me están tirando carros de la como cuando mi jefe, una vez mi jefe fue a visitar a un compa de él, güey.
que le habían cortado las piernas porque tenía... ¿Azúcar? Azúcar, güey. No vas a ver que tu mamá... ¿Cuánto el kilo? ¿Cuánto el kilo? Tenía azúcar el viejón, güey. Pues dice que se llevaba un chingo con él. Ajá. O sea, que era mucha carreta. Ajá. Y que llegó y que le dijo, mole, te hicieron un short. ¿Qué dijo el viejón? Te hicieron short. No, porque que agarró cura, pues era cierto, güey. Sí, güey. Te hicieron short, güey, la vez le cortaron contigo. Oye, le cortaron pierna y panta, güey. Sí, güey. O que le dices, güey, ¿por qué no gastas los tenis que te compré, güey? Dice, no, pues. No, qué mamá. No, así. Oye, Carlito, entonces si eres de. Cuando estás en casa, ¿te gusta? Porque decían aquí que no agarres la sal. ¿O qué pedo? No, es que no sé salarla, güey. Ah, ok. O sea, le echas... Sé asarla, pero no salarla. Güey. O sea, se te pasa de sal. Uno nomás, cuando... ¿Cómo dicen? No, porque uno mata un perro, luego le dicen mataperro, no, güey. Te voy a dar... Una vez, güey, la sale mal nomás. Pues gracias a Méndez Jr., carnal, por los chicharroncitos. Es que estos son los chicharroncitos de Monterrey, que son diferentes a chicharrones de uno, sí, de la Ciudad de México. No, pues es... ¿Sí los has probado? Allá también de repente... Te los estoy calentando aquí porque están un poquito... Pero estos te los pongo allá en la sala. De repente encuentras también. Oye, sí. Carnalito, y... ¿A ti en lo particular qué te gusta hacer cuando estás en tu casa? O sea, cuando no tienes que jalar, güey. Cuando no hay que jalar, ¿qué te gusta? ¿Eres de videojuegos? ¿Es de estar con la familia? ¿Irte de viaje con la familia? ¿Qué te agrada? Sí me voy a veces con la familia. Pero acuérdate que como mis morros están en la escuela. Ok. Pues tengo que apegarme un poco también a los tiempos. Ni modo que lo saque. Ya, porque sí, que oye, hoy tengo vacaciones, se chingue su papá. Tengo exámenes. Tengo examen, güey. Órale, a chingar a su madre. Yo, se sí, güey. Todos tronados. Pero sí eres de... A ver, vamos de vacaciones. Sí. Todos los julios nos vamos de vacaciones, pero... Me doy cuenta que cuando... Pues cuando son como días normales, pues como mismo... Hay rutina en la casa también, pues. Ajá. Entonces, pues... Básicamente, pues me la paso jalando. Y si te van a ir por eso a la escuela, ¿verdad? ¿Mande? O sea, llevarlos a la escuela. Sí, güey, sí. Eso está bien chido. Yo también tengo tres morrillos. Se emocionan un vergo los morros cuando vas a la escuela. Que, o sea, cuando no se lo esperan, pues, de que papá... Obviamente ellos no tienen sentido del tiempo. De que papá, ¿cuándo vas a llegar? 5 y 2. Ok. Papá, ¿cuándo vas a llegar? No, pues de que el 1, mi amor. Uh-huh. ¿Cuántos días faltan? No, pues de que tienes sábado, amigo. 3. 3 es así, sí, así, pero ellos no saben, aquí no saben qué hacer. Ajá. Y el lunes, como no se lo esperan, güey. Uh-huh. Y llegas a verlos y no mames, los morros salen bien contentos. Oye, ¿y si les dice ahí en la escuela, tu papá está muy chiquillo, ¿sabes? Yo creo que están muy chiquillos, güey. Sí. Hace poquito fuimos a una piñata, uh-huh. Se me pasó algo curado con Emilio, el más grande. Ajá. Uh-huh. Pero fue como más de presumir a su papá, güey. Ajá. Porque fuimos mi señora y yo a una piñata. Ok. De una amiguita que estaba con él en un salón. Ajá. Y pues yo andaba cuidando en los morrillos y el otro loco pues andaba jugando. Pero yo andaba en la piñata también, pues, con toda la demás raza. Ok. Y había conocido, sí, eso más. Y como no regularmente voy a las piñatas por jale, güey. Sí, porque siempre en sábado. Andas chambeando. Como que mi morrillo estaba como muy feliz de que... Llegó y se la presentó una niña, güey. Se la presentó una niña. Y no sé cómo se llama, pero le decía, es mi papá, se llama Eden. Pero no tanto porque ese güey canta, pues, sino como que es mi papá, güey. Oye, y me da un chingo de gusto porque, pues, o sea, te sientes como muy común, pues, claro. Como tendría que ser. No, pero no te ha tocado que sube al niño a la camioneta y donde va cerrando la maestra la camioneta, así que ya te lo va a decir, te dice, modo cabra. Eso es maestra, sí, maestra. Y con el dedito así, ¿no, güey? Carlito, este es un taquito de chicharrón, para sí, que empieces. Con eso, aguacatito, salsita, limoncito, lo que usted quiera. Ahorita que agarro, que no. Ah, no, ahorita, apenas te voy a... No hay ni verga. No hay nada, güey. Apenas vamos a poner todo, de hecho, gracias también. Ah, que es de puro chicharrón. No, va a ser carnita, allá vienen los pedacitos de carne. Oye, gracias también, Tribu de Fuego Chimex, que estamos acá aplicando las quesadillas y el chorrecito con mis amigos de Chimex, que se están poniendo bien chido. Ahorita voy a hacerte un quesito con chorizo. Esta yo la sé hacer, güey. ¿Es la cremosa? Sí, man. ¿Qué le pones o qué? Ahí es. Chile, un chingo de aceite, la verga. ¿Aceite? ¿Si eres salsero, si te gusta el picante? Sí, sí, poquito. O sea, pero no eres de que, ay, güey, ese pedo no. No, sí, le atoro, pero no tanto, güey. O sea, yo creo que lo normal, porque digo yo también, no mames, güey. Como una vez al día y para sufrir, vale, verga. ¿Comes una vez al día? Una vez al día, ¿cómo? ¿Por qué, güey? Porque hago fasting, güey, ayuno, güey. Oye, a ver, ahorita me dices ese pedo. Si aguantas, vale, yo no puedo dejar de comer. O sea, me está yendo a la verga, güey. Me está yendo a la verga, güey. O sea, yo al ratito, güey, de que... A ver, di lo mismo, pero sin llorar, güey. Sí, güey. Le dije a mi hija, voy a hacer ayuno a las dos horas. Hazme un pinche complex que me está llevando a la verga. No. ¿Cuánto aguantas ahí? O sea, ¿cuánto es? ¿Levantándote cuánto tiempo sin botanear? Lo más que he hecho es 2 días. Ah, no mames. 48.
¿Y qué estás? Toma nomás agua. Y pura verga, no como nada, güey. ¿Y qué pedo, güey? No te agua, desmayas. Puedes tomar agua y café, café sin azúcar o té verde, güey. Pues yo normalmente me tomo un tecito. ¿Y si te ayuda? Ya no me ves, ¿verdad? O ando cagando. No, güey. No, pero, o sea, ¿qué? Se supone que... Sí, porque por me lo sentí como la gordita del brinco, ¿sí? Que le digo, dijo, ¡sí, jalo, no más gorda, culero! ¿Pero qué es eso? ¿Para qué te digo, güey? ¿No vas a cagar el pa? Oh, mija, no, dime qué es. Es para bajar de peso, pero ¡toma más gorda, culero! ¿Cómo dijo? ¡No, mierda! ¡Vete, por favor, vete! No. Vende productos para enflacar, no más. ¿Y por qué no te los tomas, pendejo? Ah, güey, pero dice, mucha gente va haciendo el ayuno, pero yo no puedo aguantar, güey. Yo empiezo a ver así, ojete, y ya le dije, mija. Empieza por horas, perro. Sí, o sea, una horita. 20 minutos. Ah, güey, ¿cómo, güey? Ah, güey, se va a llevar la chingada. Pendejo. Pero ¿cuánto te empiezas qué? ¿5 horas? ¿6? No mames, 5 horas. Matando a la verga. No, güey. Tendrías que. No, es nomás no cenar, güey, ya. No, pero no cenas y no desayunas. O sea, no cenas y no desayunas. ¿Qué hora son ahorita, güey? Son las 8, ¿no? 7:30. 7:30. O sea, si ahorita dijéramos, ya no como ahorita a las 8, hasta las que. Ponle que a las 10 de la noche terminemos de pegarnos la tascona así ya está. Ok. Que no debería, no, pero es un día especial, güey. Ok, gracias. Después, pues te vas a dormir. ¿Normalmente cuántas horas duermes? Mira, sí. ¿16? 16. Mira, yo me levanto y me desocupo. Pero no te lavo los dientes. Yo sí me los lavo los dientes. Sí, los lavo. No, me levanto y ponle que también a veces voy a dejar a las niñas. A veces llego y voy y las dejo. Ya son las 6 de la mañana, hija. ¿Qué horas son estas? Y dije, las horas de llevar a las niñas a la escuela. Pero no llegaste a la casa. Claro que sí, estaba ahí abajo. No bajaste. Igual es alcohol. Se me cayó la pinche botella de etiqueta negra. Se me cayó en la cabeza. No vengo a bañarme. Oye. Sí, porque me duele la garganta. Yo conocí a tu señora esposa con todo respeto, pero sí comprende tu jale. O sea, de que pues andas para todos lados y la chingada. ¿Señora? Sí. Porque te digo, está cabrón, güey, andar. Yo controlo, perro. Eso, a mí yo pago, güey, por estar casado, güey. Otra vez llegué, la cuento así. Y mi señora, ¿qué es hasta estas horas de llegar? $1,000 la venté. $10,000 la venté. Madre, y me dijo, pero ya llegaste. Mi amor. De repente me metí a bañar y le dije, ¿me haces un huevo con machaca, con chile piquín y tortilla de maíz? Estás pendejo, son las 6 de la mañana y acabas de llegar. Otros 10,000. ¿Tortilla de harina o de maíz? De maíz y de harina también. Y luego le dije, chúpamela. Y me dijo, eres un pendejo, claro que no. Otros 10,000. Le dijo, bueno, métete bañando. Y dije, ya. Cuando le puede terco. Ya es un negocio, güey. Ya es un negocio. Wey. No, pero te digo, es que está cabrón porque, oye, uno también anda de comediante gira, güey. Es una putiza, güey. Y luego, oye, también a veces que tú que tienes hijos y yo también. Llegas cansado y tienes que, claro, tienes que cumplir. Que el morrillo le vale madre si tú andas cansado y te estuviste en Las Vegas. Es... Papá, quiero ir al pinche, al parque. Y vale. Vamos a jugar, a la verga, güey. En la casa de esa palabra, güey. Como. Esta parece que me dicen, vamos a la cosecha. Papá, vamos a jugar. Me siento como en la pizca, no sé, güey, de algodón, güey. Porque me morrió tan chiquito, güey. Es una verguiza. Yo estoy bien alto, güey. ¿Nunca jugaste básquet? ¿Tú cuánto mides? ¿Uno o qué? 1.90. ¿Nunca jugaste básquet? ¿Nunca te hablaban de qué, güey, este vato para el básquet? Siempre fui como Abelardo de Plaza Sésamo, güey. Dijo, era el grandote pendejo, güey. Es buen pedo, güey. Sí, digo, habla de ese güey, es buen pedo. Oye, te voy a hacer un empalmito. ¿Sabes qué son los empalmes? Dos tortillitas. Dos tortillitas y adentro traemos chicharroncito. Pero yo la voy a hacer más. ¿De dónde es el empalme? ¿Es de la zona donde acá de Allende, güey? Es de Allende, Montemorelos, allá de Las Glorias, Las Glorias, las Lauras, hombre, las estas son más chidas. Las Glorias, las Lauras, oye, te iba a decir. Las Marías, las Lucrecias. Las Lucrecias. Te voy a poner, hay que ponerle, digo, esto está con madre con. Esto se llama costra de queso, ahí de Chimex. Lo pongo aquí con el empalme.
y ya le agregas tantito quesito. Ajá. Y nada más da una vuelta. Y sí, eres, pues para que tenga grasita, pues. Para que tenga grasita, ese. Ya con el chicharrón no basta. No, hay que echarle grasita. Carnal, hay que pensar como gordo, güey. Si uno piensa. Mucha gente me critica de la comida que. Yo a mí me gusta mezclar dulce con salado. Ay, güey, dame un abrazo. Me siento comprendido. Me pelas la verga con mi taco de pastor con betún de pastel. No, ya me Me la pelas, puto. Ya, güey, ya. Me la pelas, puto. Aviéntatela, hay que hacerla. Y piña, perro, güey. Pero no tiene que ser cualquier pastel, tiene que ser fondant. A ver, es tortilla. Tortilla. ¿Harina o maíz? La verga, la base es lo que sea. Ok. Digo, naturalmente creo que por ser pastor, pues tiene que ser de maíz. Claro, claro. Pero como eres regio, te perdono la harina. Ok. Un vergazo de pastor, güey. Ok. Pues ya es que le echan que el jardín y la verga. Ajá. Cebolla, cilantro. Ok. Piñita, la piñita tiene que estar dorada, güey. Piñita dorada en carbón. No quemada, no, okay. No dorada, güey. Ahí con que le pases un flameador o okay. Lo metes. El punto de arriba, güey, es el fondant, güey. ¿Cuál es ese pastel? El fondant es, parece como una, como un foamy, güey, que le ponen a los pasteles, güey. Ok. Es cierto, es como una costrita. Sí, es como un foamy, güey. Ajá. Entonces, si el pastel, naturalmente casi siempre tienen fondant y tienen betún, porque el betún y el fondant son dos cosas diferentes. A huevo. Una tirita de fondant, güey, y una migajita de betún, güey, sácate, y obviamente limón arriba, ¿no? ¡Limón! Güey, para que explote, güey. El limón hace explotar todo, güey. Te mamaste, güey. Hay que hacerlo, güey. ¡Sácate a la verga! Ese, wey. De Sácate seguro, lo descubriste pedo. Yo creo que pedo es piropo, güey. Andabas hasta el chongo. Andaba hasta el eje. ¿Cuáles son esas mezcolanzas? Ahí te va el segundo tiempo, que es... ¿Y tú no vas a comer o qué, güey? Sí, ahorita, pero a mí me gusta... Le digo que yo tengo un pedo que me gusta ver porno y ver gente comer. O sea, es un pedo... De las dos, o sea, pornito y ver gente comer, no sé qué dos de las dos cosas más me excite, pero de las dos me gusta. Yo tengo un compa, güey, Tarazón, un amigo allá, bueno, de muy lejos, de muy lejos. No, aquí en Corto, en Maza. Ajá. El vato me invita a comer para verme comer, güey. ¿Por qué, güey? Porque dice que como bien sabroso, dice el es vato. Es que, güey, hay gente que... Yo soy de los puercotes, güey, me gusta... Provoco, güey, con el taco, hacerle un poco más jugosito para que se me venga para acá, para la mano y aquí cacharlo, mira, perro, güey. Ay, cabe. De eso, güey, de esa clase, güey. Qué rico, güey. Obviamente europeos, ¿no, güey? Oye. ¿Qué puedes esperar? Mira, ahí está, ya está crocante, ya está el quesito, vamos a ponerte en el plato. Pero, a ver, agarro tantito para ponértelo. No, bueno. Porque todavía no acabamos. Primero pasamos. Qué baboso es tortilla, güey. Pasamos el empalme. Hermano. Ok, ahí no acaba. Esto es de gordos. Esto tiene que ser de gordos. ¿El corte te gusta 3/4? ¿Bien cocido? 3/4. 3/4. 3/4, como dijo aquel. 3/4 para todos. Oye, te mama Mazatlán, ¿verdad? Sí, güey. ¿Te gusta mucho? ¿Tienes ahí casa o departamento? Sí, ahí tienes tu casa. No, ahí vivo. ¿Ahí vives? Tienes tu casa, sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta Mazatlán? Todo, güey. Todo lo... Principalmente la gente que tiene una manera de ser bien chila. Uh-huh. Y en segunda... Me encanta el clima, yo soy team calor. ¿Tú no eres team frío? No, me pongo muy cagazón, güey. Vamos a ver. ¿Tiene que abrir? Tiene que abrir, aunque está ya tronadita. Espérame, todavía no acabamos. Me pongo como muy, ¿sabe, güey? Como muy sensible, me pongo frío, güey. Y luego tengo una pinche alergia, guacha, como tengo, güey, ahorita. Vengo ¿Eso del de frío, qué es? Esa alergia, güey. ¿Al frío? Al frío. Pues no sé si al frío, una mamada, pues, pero nada más cuando hace frío. Ajá. Uh-huh. ¿Sabes por qué no apuesto, güey? ¿Por qué? No me gusta ir a Las Vegas porque se me activa esta madre, pero en todo el cuerpo, güey. Pero por el pedo de que... Pues no me gusta ir a Las Vegas y por ende no apuesto, güey. Por eso no voy, pues. A la madre. Pero no mames, se me activa bien culero. O sea, nomás vas y jalas. O sea, no... Sí, a jalar. Y casi siempre llego el mismo día y el mismo día, si se puede, me voy. Ay, cabrón. Porque bueno. ¿Porque te gustaba apostar? No, pero tampoco me disgusta, ¿sabes? Apostar. Sí. Jugarle, ¿no? Sí. Oye, carnal, estas son unas preguntas que hago a muchos invitados. Simón. Te escucho. Todos hemos pasado por eso. Sí, bueno. 3 actrices porno favoritas. Yo creo que de morrillo sí te salió ahí el YouTube. Sí. O tuviste tu revistita. Y todos en alguna vez, por más que ya estemos grandes, le hemos dedicado una canción. Es como echarle salsa al taco, güey. Sí, güey. O sea... dedicado una canción. Una canción a una morra. Es que mira, güey, yo era de almanaque, güey. Porque acuérdate que soy
un poco vieja escuela. Ajá. Yo también. Almanaque, de repente las revistitas de vaqueros que venían en rojo, ¿te acuerdas? Que decías que puras mentiras rojo. Que veías albañiles mamados y viejas bien buenas. Sí. Y sirvientas bien buenas. Y que se ponía la doña así que decía, arrégleme la tubería. Sí, la verga, sí, pinche chiche de fuera. Entonces, ¿dónde están esas pinches viejas? Pero, güey, pues era provocador hasta cierto claro. punto para mí, ¿no? Y después, los... Aquella serie, güey, famosa, güey, las Emanuel, ¿te acuerdas de las Emanuel, güey? Emanuel contra los changos, como decían. Sí, ¿no? De Emanuel se llamaba, sí, ¿no? Emanuel, era Emanuel. Sí, de Golden Choice, la verdad. ¿Tú te quedas al Golden Choice, aunque no tuvieras ese canal abierto y que nunca te tocó tener cable y que en el último tu papá no tenía abierto ese canal y en la noche nomás se veía borroso que se lo estaban metiendo a alguien así de que... Y tú, ay, güey, se ve una chicha, se ve una chicha. Nomás se vio una, dijo. Sí, güey. Esas son las que me tocan. Digo, no me acuerdo de actrices como tal. Obviamente he visto un chingo de morras últimamente porque en los grupos ahí con los... Pues con la raza y con los compas mandan un chingo de mamadas, güey. ¿Qué dices tú? ¿Quién es esta? Simón, que no las conozco como tal, pero igual están chidas, güey. ¿Sí? Cumplen. ¿Qué onda? No mames, güey. Eso chingón. Así me gusta. Que le guste la comida, que a veces la mole. Un choricito de Chimex. Le faltó poquito betún aquí, güey. De betún. Vayan y tráiganse un pastel, dijo. Ahorita lo armamos, cara. Oye. ¿Dónde me digas? ¿Te gusta fútbol? ¿Eres futbolero? No. ¿No te gusta? ¿Qué te gusta a ti? No sé, ¿eres más de caricaturas? ¿Eres de...? No. Música, no me estén chingando, ¿va? Ahora te la aviento. ¿La puñeta la practicas? ¿Estás casado, perro? Oye, yo... La única compañera después de él, güey. Está de la verga, güey, porque yo te comprendo. Estás en el hotel, güey. Te pones a ver la tele, güey. Y estás solito, y luego agarras el celular. Y luego un camarada te manda un video por y tú volteas a ver el pitillo. Y te dices, toca, pa. Sí, te toca. Como dicen, el pinche Aran dice, güey, a veces no salimos del cuarto, güey, porque pues nomás vamos a chambear y no queremos salir, güey. Y lo dice Adrián, ya sáquenme de aquí, llevo 5 puñetas. Digo, no hay insomnio como antes 3 puñetas. Güey, yo de repente llego bien cansado, te avientas una y te quedas bien jetón. Oye, güey, yo, güey, no sé, güey, no sé qué verga sea, pues, pero hasta cuando, no sé, en los hoteles gringos, güey, te ha tocado que hay como unos aires acondicionados grandotes acá, güey. No mames, sí. Casi siempre están dirigidos a la gente, güey. Ajá. Tú te duermes, yo siempre duermo del lado derecho de las camas. Ajá. Está el pinche aire. Y justamente, güey, el aire cuando cambia a segunda el ventilador, güey, que entra el compresor de... Y tira un vergo de aire, güey. Me pasa por esa madre, güey, y me levanta así como que, puto. ¿Qué onda? Jálate, güey. Jálate. Déjate ir, perro, güey. Déjate ir como gordo. Estás despierto, jálate, güey. No andes con mamá. Sí, no. Por eso duermo sin aire, güey. Sin aire, dijo, que no me haga ruidito nada, güey, porque... Entonces, bueno, 3 cantautores que te mamen. Puede ser, ya pueden estar muertos, pueden estar vivos. Que uno de Cerati, me imagino. El buen Cerati, ¿quién más? Giovanni Marco Antonio en esa... ¿Cómo no? Y en posición número 4, Sabina. Digo, si es top 5... Perdón, 4 José Alfredo y 5 Sabina. Que tú eres de todo, güey. Ese es mi top. ¿Te gustan bandas de rock? ¿Americanas? ¿O...? No las escucho mucho, güey. No. Pero no me disgusta. Me gusta Journey. No sé cómo canta. Obviamente, pues, Virus, que ha sido lo clásico. Y que sí soy muy virulero. Ajá. No sé si sea la palabra. Pero no es como que, ay, no mames, voy a ir a algo. Sí, no. Eso es. Me gusta un chingo la historia. Uh-huh. Conecta mucho conmigo porque también... En algún momento también andaba hasta la verga, igual que Lennon, igual que el otro. Claro. ¿Sabes? Pero... Dijo, trae una japonesa, igual que el... Son más volteadas. Más volteado, güey. Pero no... No del todo. No, yo creo que Queens, Beatles, Journey... Digo, sí, Eagles y todo ese pedo, me gusta. 3 caricaturas favoritas de morrillo, ¿no te acuerdas? No veías caricaturas. Todas las series de Goku. Ah, eres sí, Goku. Goku. Eres Team Goku. Sí, soy Goku cero, sí. Pero Goku hasta Dragon Ball Z ya. Sí. No, hasta Z me quedé. Ya todas las demás alteraciones ya no... A mí me cagaba porque como uno estaba jodido, veía todo en Canal 5, güey. Güey, yo corría de la escuela, güey. Sí, ya sabía que eran 12 minutos de la escuela, güey. Ajá. Corría puto mochilote, güey, a la vez. Como de tu tamaño, a la vez. A ver. Como el pípila, güey. A la vez. A puro echar vergazos a quitar morros, a la vez. Tenía que llegar cuando menos al título de que... Freezer, derrota a Goku. Te va a cargar la verga, Freezer. Imagínate que así lo dijeron. Ya
Ya nos cargó la verga Freezer con Hacienda y Crédito Público. Ya el Freezer, chinga madre. Oye, pero a mí mi mamá me cagaba porque el Canal 5 no pagaba a veces los derechos del Dragon Ball. Tú ibas, ya el pinche, el Goku se hizo amarillo, ya trae hepatitis el güey. Y de repente regresaban al primer capítulo y tú, chingas a toda tu madre, güey. ¿Qué te quejabas? No había YouTube, no había nada. No, pura verga. Pura verga, güey. No había ni Profeco para quejarse. Para quejarse. Ahora, y tus 5 top de comidas monchosas. Todos tenemos esa comida de, ¿qué te dicen? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás tragando ese pedo? Ya sé que una es el taco de pastor con pastel, pero ¿qué es comida monchosa? Que me mama comer este pedo. Me mama el sushi, güey. Sushi, ¿pero estilo Sinaloa? Claro, güey, pues es lo quesito. Más monchoso. No, en pinche japonés que le ponen un pinche rabito de pescado. Y sí, la, no, a ver. Ah, es monchoso. No, monchoso, que casi le pongan pastel. Ok, sushi. Que si alguien cumple años le dice, oiga, le puede pedir un pedacito de pastel a la señora de un lado, güey. A la señora porque le voy a meter el dedo. Un poquito. A la señora, dijo, no, al pastel. el sushi, ¿qué otra cosa? Vamos de menos a más. Ajá, como tú quieras. En el número, yo creo que en la tercera posición pondría todo lo que tenga que ver con comida sinaloense, güey. Ajá. Desde pues, la machaquita, frijoles puercos y la todo el pedo, con sus alteraciones de chilaquiles y todo el rollo. Ajá. Hasta la comida que le llaman de plaza, güey, que son gorditas, ensaladas, gorditas, asado. Hay un platillo que se llaman en Mazatlán asado, que son cuadritos de papa con de carne. Ajá. Y es una ensalada con papa y carne abajo, pues. A huevo. Y todas esas alteraciones, que es en segundo lugar, en tercer lugar. En segundo lugar, güey, pues los mariscos, güey. ¿Qué, callo de hacha? No soy tan callero, fíjate. ¿Tú eres de camarones? El camarón y el pescado, güey. Okay. Pero igual sí hay, pues chido. Y más si es gratis, güey, está más caro que la verga. Sí, vea, pinche... Vamos, güey. ¿El pinche camarón qué es? ¿Está jugada con la sirenita o qué? ¿Te trajiste a la familia de la sirenita? Eres... Dale, dale. El sushi, güey. El sushi es el top. Uh-huh. Oye, que comprendo tu camarada, güey. Qué rico es verte comer, güey, chile. Se ve que lo disfrutas, güey. Eso está bien. Un verbo de amor. Compadre, esto se lo traje para usted. Y ahorita lo de la comida. ¿Tú eres de... ¿Te gustan las series, las películas o no? No, no. ¿Qué dices? Yo no veo tele a la verga, güey. No vale verlo. No, o sea, tú eres música. Buena música. ¿A poco no te pones a ver de repente que... Una peliculita, no eres de peliculite. Lo único que he visto en la tele, güey, después de Titanic, que lloré en el cine y la verga, me dieron mis jefes, fue La Casa de Papel, que se me hizo chilo. Uh-huh. Mm. Obviamente, entre medio, alguna novelilla, güey, ¿no, güey? Uh-huh. Usurpadora y Cómplices del Rescate y mamás así. Pero, ¿con choricito? Pero después... Yo creo que de las últimas, vi la serie de Queen. Me gusta, voy a resumir, güey, ya para no decir mucha mamá. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con música, jalo, güey, ¿sabes? Ok. Es decir, vi la de Queens, vi la de Luis Miguel, me sé los mitotes. De repente, ay, güey, ¿cómo se llamaba esta, güey? ¿No viste La Casa de los Famosos? ¿La de Bronco? La de Bronco. La de Selena. No la he visto, güey. Sí. Pero en ese contexto... O cosas que tengan que ver como que el inicio del blues. ¿Sí viste el de This Is It de Michael Jackson? No. O la película de Elvis Presley, la de... Ah, esa me la acaban de recomendar. Está buena, güey. Vela, güey. Pero no soy como de los que busque, pues, ¿sabes? Okay. Sino que... Yo vi la de Elvis Crespo, pero el vato, como se la estaba jalando en el baño, mejor le cambié. Estaba viéndolo con mis hijos y dije, no, ¿saben qué? Nada, es que... Elvis. No, güey, era en el avión, güey. No. Pero, oye, ¿por qué lo critican, güey? Saludos al señor Elvis Crespo. Oye, de repente se te antoja echarte una puñetita en el baño. que también hay una... Oye, también hay gente que... Hace poquito vi en internet que cacharon a una pareja teniendo relaciones en el baño. ¿Qué te ocupa? ¿Carnita, regálame una mano? Claro, espérame, hombre, que no me digas eso porque... Tú ponme ahí, yo la agarro. No, mira. Ve la parte de la parte. Mira. Tú dale. Tú métete acá en el pinche. ¿Qué digo? Que la raza le. ¿Qué viste aquí en el baño? ¿Eh? ¿Qué viste? Estaban acá cluchando en el baño. Oh, sí, unos güeros, ¿no? Yo, güey, siempre quise hacerlo, pero o era la vieja entrada o entraba yo, güey. Pues no mames. ¿Sabes qué yo siento, güey? Estaba en mi forje, güey. Parecíamos que estaba de, güey, nos vamos a morir aquí. Siento, güey, que fue más un pedo como por comercial. Sí. Que por cualquier otra cosa, porque. Qué casualidad que el azafate. Uh-huh. La azafate. ¿Sabes? Sí, la azafate. La azafate. O sea, azafate.
¿sabes? Sí. Qué casualidad, güey. Que hizo así como que, ah, güey, no mames. Y más del otro lado te echan al gobierno ahí, güey. Salen infiltrados de arriba. No voy a ser un pinche terrorista, ¿verdad? Y la deja, ¡eh, le están metiendo! Me están metiendo la bomba. ¿A quién le están inflando por delante? No mames, güey. Sí, yo creo que también fue publicidad. Yo creo, güey. Estará con el comercial de que, y luego de que sale American Airlines. Un lugar donde te conectas desde el baño. Así. Culea a gusto. Culea a gusto. American Airlines. American Airlines. Oye, ¿y qué te gustaría, aparte de la música, te gustaría hacer algo, aparte de la música, te gustaría hacer cine? Digo, estás haciendo tu documental. ¿Cómo? Pero, digo, tú que si te ofrecen, oye, güey, pasaré una película. Estoy muy pendejo, güey. ¿No te gusta para eso de la actuación? En los videos, güey. Siempre es un dolor de cabeza, por eso. Ya decidí hacer como puros musicales, güey. Ajá. Que no sé actuar, güey. Me cohibo mucho, güey. ¿Qué te dicen? Ah, güey, no me estás chingando con eso de la actuación. Fíjate, en muchos videos de los de Calibre, güey, había veces... Una vez nos tocó hacer uno que se llamaba... Ajá. La canción de Yo te amaré, aunque sigo enamorado. Sí. Ay, güey. Aunque ya no estés... Aunque ahora estés con él. Ajá. Sí. ¿Cómo me apendejo? Como que es la grasa. Y no mames, güey, era... Creo que era... Zuria Vega, güey. Uh-huh. Y no sé si Mark Tatch, era un rollo así, güey. Y obviamente, pues, son vatos que uno, están estudiados, dos, les gusta ese pedo y saben, güey. Acuerdo. Entonces nos ponían a actuar con ellos, güey, y pues yo me sentía bien pendejo, güey. Entonces, sí, te quiero. Te quiero un chingo, morra. Sí, uh-huh. Sí, él también te quiere. Sí, él también te quiere. No se peleen, no se agarren a putazo. O de los que no voltean a la cámara y tú con el diálogo aquí de que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, no puedo saludar. Se supone que estoy cogiendo, va. Sí, güey. O sea, sí sufres en los videos musicales. Sí, por eso no me gustan y no hacemos tantos así. O sea, ¿tienen que ver con historia? Pues no. ¿Sabes qué serás? Aparte que eres músico muy bueno, que serás muy bueno paseando un pinche podcast así de desmadre, güey. Hay que hacerlo, perro. Pero vamos a hacerlo porque traes cotorreo de... Ahí no tienes que actuar, eres tú, güey. O sea, yo creo que eso es lo que más se me pudiera dar, güey. Sí, güey. Digo, que pudiéramos decir como que las cosas como son, pues. Así, y, imagínate, Hermanos de Leche, le hicimos a Adrián, cosas de banda. Cosas de grupo. Y por así decirlo, güey, que es el lado contrario, de repente me da mucha, pues, ansiedad, güey. Ya soy un don ya, güey. Ya tengo dos hijos a la verga. Ya estoy treintón y... No, pero... Ya estamos en ese rollo. Y de repente me da un chingo de ansiedad, güey, cuando de que no, te voy a entrevistar, no sé, un hijo, un Krause, güey, uno de los Krause. Uh-huh. No recuerdo, güey, mi compa, un muy buen pedo. Y obviamente, pues, tiene un estilo de entrevistar bien distinto, güey. No me considero un pendejo, soy un vato de en verga. Uh-huh. Tengo un chingo de tiempo vivido. Uh-huh. Sé las cosas, cómo decirlas y todo el pedo, güey. Pero no deja de ponerte nervioso cuando no eres tú. Pues, sí. Me encantaría a mí hablar así. No, sí, señor. Lo que pasa es que la indisocracia de México y la... ¿No entiendes? Ya, sí, vale, verga. Pero cuando uno habla como lo que es, pues... O como es, pues... ¿Cómo es? Tiende a ser no solamente más orgánico y más genuino, sino como más chido, güey. Pues, más así... ¿Qué te falta, hermano? No sé, güey. ¿Cerveza? ¿Con qué? ¿Salecita? No, güey. Estaba buscando... Ah, no, ya me acordé. Estaba queriendo hacer otra de estas, güey. Ah, ¿te la voy a hacer? Un paro que no. Vamos a ponerla. Están bien vergas esas, güey. Estas, y te vamos a hacer una con quesito. Insisto, betún arriba, sácate la verga. La próxima es esa, con betún, que se llama Escalera al Cielo. O sea, allá te veo, papá, dijo. allá te veo, compadre, se llama la... Oye, sí, yo creo que ser tú... He traído aquí grandes amigos míos, Roberto Martínez, Diego Rusarín, que son muy letrados, y de repente sí, o sea, a mí me dice Diego Rusarín, oye... ¿Cómo ves la expectativa trimestral? Esos güeyes no hacen carne asada, güey. No, y yo así que... Me gusta el culo rojo, güey. O sea, ¿sabes qué? Yo digo... Pues, sí. El rojo como mi compa el que jugaba fútbol. Ay, yo, o sea, me empieza a tirar un rollo. ¡Ay, mira una mosca! Le digo, güey... Pues, yo también... Yo no fui bueno en la escuela. ¿Tú fuiste bueno en la escuela? No. Sí, o sea, tenemos cara de que no fuimos buenos en la escuela. Tampoco fui como tan vale madre, güey, porque mi jefe es profe, güey. Ah, no. Entonces siempre me exigió, pero si no me hubiera exigido, no mames. No hubiera sacado ni la secundaria. Yo estuve en prepa y a mí en prepa me sacaron porque me llevé matemáticas a quinta oportunidades. Se llama quintas down, o sea, ya la verga. Y yo estaba en la hoja y me ponían árbol a perro como gato, así de que ya une las pinches líneas, güey. Y me equivocaba, güey. Entonces el vato, güey, ya, güey, ¿qué te pongo? Mete el triángulo donde va el del... Pero yo nunca fui bueno para la escuela. A mí me cagaba la escuela, pero acabé la escuela. Güey,
Igual voy a robertear un poco, pero también el sistema está de la verga, ¿no, güey? Sí. Porque le quieren meter matemáticas a la gente que no le entra. No, no hay gente. Ahora, güey, es que estudiar que matemáticas y... ¿Sabes qué? Yo creo, güey, que así como le invierten a los maestros, también tendrían que invertir a visores, güey. Claro. Gente que diga, verga, este morro es bueno para las matemáticas, este bueno es para las artes, este verga es bueno para el deporte. Subdivides a los morros, güey. Les inclinas la educación en base a sus gustos, güey. Uh-huh. Sácate la verga, creas máquina, güey. Sí. No, hay morros que son para la música, para ese pedo, como para el fútbol y eso. Imagínate, mi cabeza acá bailando, haciendo una rola y que te digan, no, Hernán Costés, en 1900. No, ese murió, güey, la verga. A mí me vale madre, güey. Que se cogió la Malinche, también en la colonia se la cogió. Yo también me lo he cogido. Yo recogido, güey. Pues llegas y tan. Déjate tres meses viajando. Pues vas a la Malinche, a lo que se mueva, güey. A ver. Si no, dile a mis amigos, los músicos, los que andan de rancho. Y así me hubiera encontrado a Quetzalcóatl, me lo chingo. Dijo, si no se atreve a la Malinche, veo a Quetzalcóatl con un rabito. Dijo, tóctame, me lo chingo. Qué chingado, me dijo. Anda la verga. Hay puros pinches vatos aquí bien feos conmigo. Dice, este ya va a quedar con el quesito de chingo. Ay, el Chimex. Oye, carnal, no, la verdad que hagas ajo con lo que hemos platicado y otra cosa que me gusta es que estás bien, pues bien metido en lo que te gusta, lo que estás haciendo. Digo, traes alma de comediante, eso no, deberías descarbarle tantito ahí, aunque si un día dices tú, no, que no creo, pero sí traes tu desmadre. ¿Ganan bien? No. No, entonces no, me gana mejor la música. No, comediante no es hacerte pendejos y decir que quieres cambiar la música, quieres cambiar la historia de la comedia y te lleva la verga. No, es un movimiento interesante, güey. ¿Sí consumes comedia o no? ¿Quién te gusta de comediantes? Obviamente lo clásico, me gustaba mucho Jorge Falcón, güey. ¿Polo te gustaba? Se me hacía un poco más calencho. Ajá. A ver. Más pesado. Ajá, exacto, güey. Me acuerdo también de un tipo, güey, que se me hacía muy ridículo en su momento, pero después lo entendí, fui como muy empático. Ajá. Un señor que se llamaba Memo Ríos, güey. ¿Cómo no? Su comedia estaba perfecta hasta que decía aplausos. Sí, él mismo decía. Me cagaba que dijera aplausos, güey. El chiste lo llevaba perfecto, güey. Aplausos. Perfecto. Aplausos. No digas, güey. No, te vamos a aplaudir nosotros. Ese, güey. Y luego, me gusta. Teo González, obviamente, se me hace una genialidad, güey. El maestro. Y ya de los nuevos. Precisamente me gusta Franco y toda la parte del estandopero, güey. Ajá. ¿El Chofar, el te gusta? No me encantaba, güey. El Farri no me encantaba. Ok. Me gusta más este... Carlos, güey. Carlos Vallarta, que es humor más... Se me hace más genuino. Ajá. O sea, más de la calle. Y de repente, güey, gente en TikTok... Como, me gusta mucho, güey, el humor de los ñeros, güey. Ajá. Me gusta un chingo el humor de feño, así... capitalino, sí, alburero, sí. De que pareciera que en algún momento crean ellos un nuevo alfabeto y se andan hablando entre ellos y uno acá de espectador que no sabe ni qué verga. ¿Qué onda, miñero? Me encanta, güey. Uh-huh. Se me hace muy, muy pilas esa madre. Qué chingón. Y wey. Obviamente, pues también, pues la cura local, ¿no, güey? De repente, porque en Sinaloa la cura es distinta. Fíjate que sí, pero siento que también es muy parecida a la regia. O sea, el mismo desmadre. Se me hace todavía un poco más curar a la gente un poco de la parte norte, güey. Ajá. Si el norte de Sinaloa, posiblemente de Culiacán para arriba. Ajá. Se me hace que la raza es como más dicharachera. Pero igual también en pueblos de la parte del sur, güey, o sea, de Mazatlán para abajo, también te encuentras personajes de que dices, verga, ese vato nomás no lo pare su mamá y lo inventa Walt Disney, güey. Sí, güey. Sí, ¿me entiendes, güey? Oye, ¿qué? Se va a la verga. A tú eres entre la Sirenita y el Príncipe, sí, el Príncipe Eric, güey. Sí, todos tenemos un amigo. Si tienes un camarada que dices, a ti te hizo Walt Disney. Sí, güey. Si lo cargas con él. Sí, siempre, güey. No, y tiene que haberlo, güey. Yo creo que es parte del ecosistema de las pedas, ¿no? Yo creo que en parte del ecosistema de las pedas hay tres tipos de camarada. El que lo inventó Walt Disney, el que es bien pedote y nunca trae dinero. Creo que es un pariente, es como sus primos. Y sí, ese güey de que este vato siempre anda bien mamado, bien loco y todo, y nunca trae lana, güey. Nunca trae lana. Y el vato de repente lo hace en Mazatlán. Y le dice... Acá arriba de un yate. Sí, el vato arriba de un yate. ¿Cuánto dinero traes? Menos 13 pesos, güey. A la verga, ¿y qué andas haciendo aquí, güey? Arriba del yate, pidiendo moed y subiendo viejas. ¿Qué estás haciendo, güey? Y el vato, no, que yo, que soy dueño de los de Mazatlán y que... No me llegó la inversión del Bitcoin, sí, pero espérame, me voy a aliviar la verga. Ya estoy haciendo un negocio de una barbería que voy a poner y la chingada. Y el tercero, el todas mías. Acá te tengo otro pedacito de cargo. No, todo chido, voy a esperar a que se enfríe este, güey. Sí. El todas mías es el compa
Acuérdate ese que... es que el todas mías es el que quiere con todas, pero hay el Power Ranger. El Power Ranger ese dicen que monstruos y todo, lo que sea marino, el Aquaman. Le dicen Aquaman, le dicen semáforo, porque no respeta después de las 12 nada. Pero, ¿todavía te hablas con algún buen compa de morro? O sea, ¿tienes algún compa que todavía le hables de, oye, güey, este güey lo conozco desde que estaba morido? ¿Qué ese pendejo? ¿Quién? ¿Cuál de los tres? Todos se quedan mientras y tú, yo. ¿Cuál es el más pendejo? Ahora, padre, el del medio, güey. Compadre, ¿cuánto llevan de amistad? Ya, que como unos 10, 11 años. ¿Dónde se conocieron? En un table. En un table. Borrachos en un table. Me pagó la cuenta, hijo. En un table. Queríamos la misma morra y nos agarramos a vergazos. No. Que ya, si queremos, pues sí, queremos a ese hijo de la intendencia. Y dijo, ah, no, yo como que ya la quiero, hijo. Y ya dijo el dueño, ah, pues ni uno de los dos. Y ya terminamos en los tacos y todo chido. Oye, ya llevan 11 años de amistad, güey. Qué chingón, güey. Eso es de formalizar. Y vienen buenas cosas para este futuro. Me dijeron que estás haciendo vas a hacer otra canción con Don Lalo Mora. Sí, güey. ¿Qué otras colaboraciones vienen? Estoy haciendo un disco como muy conceptual. Uh-huh. Parte de lo que hablamos allá dentro hace rato era que pues me mamaba un chingo todo el rollo como noventero. Ajá. Música norteña, tecno y la verga, ¿no? Uh-huh. Y estoy haciendo un álbum como conceptual con rolas inéditas, pero con ese sonido, ¿sabes? Ok. Respetando un poco el sonido de la tecno, obviamente la banda tradicional, uh-huh, música norteña. Las temáticas de las rolas son muy así. Y pues en colaboraciones viene Don Lalo, uh-huh, que ese viejo, güey. Que sé que... Nunca se me raja, güey. No mames, güey. Sí, me dijeron que le habla así. Don Lalo, ya estoy aquí afuera. No. Don Lalo, y lo asoma a la casa. ¡Bonita! ¿Dónde está la vida mía? Dice el viejo. Nunca se raja. Jamás, güey. Uh-huh. Y lo único que me deja ese viejo de aprendizaje, güey, es que soy, para no generalizar, soy un pendejo en la vida, güey. ¿Por qué? Soy un pendejo en la vida. El viejo, güey, tiene, aparte de lo que se vivió con el COVID y que no la pasó tan chido y que pues, no lo andábamos contando, güey. Ajá. Con la edad que tiene, güey, lo invitas y sí, mijo, estoy. No mames, es el primero. En jalar. Que está, güey. Que a veces hay raza que te hace más de pedo. La mayoría de la raza que yo invitaba a hacer colaboraciones, güey. Déjame ver. Sí, de que, ah, sí, ¿cómo está, viejo? ¿Y cómo está, viejo? Y no lo sacas del cómo está. Y chido, güey. O sea, no, también entiendo que de repente el concepto artístico es así, güey. Es una vergüenza. ¿Tú te has topado con eso, ¿eh? Hasta yo mismo de repente lo hago, que yo sí soy como muy tripeado en ese sentido de que hay una opción en WhatsApp, güey, que tiene tres barritas. Tú la picas y te filtra todos los mensajes que no has contestado, güey. Ah, lo sabía yo. Todos los viernes, güey. Uh-huh. Todos los viernes le pico, güey. Que no puedo dejar a nadie sin contestarle en la semana, güey. Hay gente que me tarda 3 días. Sí, de que... Sí, cabrón, en rojo. Ah, la verga, te dije hace como... Compas compositores, güey, amigos, invitaciones que de repente me hacen. Y dicen, mal que, güey, la gente anduvo bien ocupada, apenas chequé el cel. Pero todo chido, carnal, gracias. Pero siempre me... O sea, siempre como que doy esa parte, pues. Claro. Igual Don Lalo, güey. Viene una colaboración con Don Cosme. Con Cosme Tadeo fue... Ok. Vocalista de Pequeños Musical por mucho tiempo, que es una de mis referentes. Uh-huh. Y no mames, tú hablas con ellos, güey. Tampoco pido que me contesten a la primera. Claro. No mames, está hablando de... No, güey, pero sí soy de los que busca. Yo busco 3 veces. Compa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero yo busco, güey. Claro. No espero que, el manager que le diga lo que tomo en él, güey. ¿Cómo estás, carnal? Todo chilo. Mira, güey, está chilo tu estilo. Uh-huh. Qué chingón. No, Simón, déjame ver. Déjeme ver. 3 veces. Digo yo, bueno, no tocaba. No quiere. Lejos de que no quiera, güey, no toca, güey. Okay. Creo que no es el momento, pues. Uh-huh. Y así, güey. Pero cuando me topo con raza como pues, Don Lalo, no sé, güey, Don Rosendo Cantú, que hicimos una colaboración. Pinche viejo intacto, güey. Es un personaje de este pelo así, el viejón, güey. Ajá. Con unos pinches acá... Botones. Tenis negros, güey, y sus Wrangler negros acá bien... Acá bien chingón, güey, el ruco. Uh-huh. Por eso te digo que demuestra que uno es un pendejo, güey. Yo tengo 30 y digo yo, ay, me duelen las botas. Uh-huh. Ay, no me puedo sombrero porque se me cae el pelo. Che, viejo, les queda un pelito nomás así, güey. Pinche sombrerón acá. Bien. Se ponen el sombrero y todavía se peinan adentro. No, bien chingón, güey. Sí, como dices tú, te vas dando cuenta que las... esas estrellas que son de antes, pues están accesibles y están chido. Y dices, aprende uno de ellos, ¿no? Y son estrellas. Son estrellas, sí. Final de cuentas. Pero bueno, igual tampoco se juzga a nadie, güey. Se entiende. No. Como dices tú, son 3 veces y después arriba son... ¡Ay, qué rico! ¿Dónde está? Está el día cervecero, ¿ah? ¿Eh? ¿Y aquí a dónde o qué? ¡Ah! No, o sea, a la misa. De hecho... No.
Oigan, pues bueno, carnalito, espero que te lo hayas pasado sensacional. Ah, poca madre. La comida ahorita vamos a hacerles a toda la banda para que no... Hay más carne, ¿verdad? No dejo nada. No, hay más carne, hay más carne. No, dejo nada. No dejo nada. Y decirte, carnal, pues síganlo en redes sociales, digo, los que ya te siguen, pero los que no, pues, ¿cómo te podemos buscar? Vémonos. Donde quieran. Donde quieran. Facebook, Instagram. En Mazatlán. Sí, Mochi, también ahí. Todo. Donde sea. Oye, bien mal, porque yo soy de esos que te dicen, cuando vayas a Mazatlán, ahí te tienes tu casa, imagínate la mole, sí. Con un 6 de pasivo. Oye, carnal, en chanclas afuera. Amanecido, güey. Oh, me hace de bañarme. Es que me hice el baño. Güey, tu señora atrás de que mole, vámonos. Vámonos. Yo, no. Y le hice del baño a mi señora en los pies. No, no, pero... Carnal, yo la verdad me mama tu trabajo, la música que haces, es una música que alegra y yo creo que lo que hacemos, digo, no comparado con Dios, pero la comedia, no, la música, neta, es alegrar a la gente, que la gente esté contenta. Ahorita estamos en un pinche mundo muy trastornado, que a veces, como dices tú, estamos viendo las redes sociales y dices, chinga, pinche mierda, ¿qué queda otra? Que aunque nos tiren de payasos y podemos darle un poquito de alegría en una bailada o una risa o en cualquier otra cosa, cualquier persona, como un médico que ayuda, como una maestra que enseña, pues, de perdido liberar esa tensión de la gente que todos los días se te levanta en chinga a trabajar y el día a día. 100%. O sea, el poner tu canción, te lo digo yo, que yo voy en el carro y de repente pinche tráfico de una hora y media, y pones, me gusta, y te prendes y dices tú, güey, voy a llegar tarde a la verga, pero vengo bien contento, güey, y cagado. Porque llegué un expendio, llegué un expendio a la verga, la sorda, ¿no, güey? Acá en plan B, en caliente. Llegas acá y dices, chinga, yo voy a una junta y ya traigo un 6. Pero no, carnal, un aplauso a mi compadre El Muñoz, pero eres la mamada. Gracias, carnal. Gracias por venir. Ahora. Y esto fue Experiencia Regia, señores, ya síganme, pónganle campanita y la chingada. También me pueden seguir en Tinder como Oso Negro. Oso Negro. Búsquenme. Ese es un vodka, mamón. Ese es un vodka. Tenía una novia que le decían Oso Negro, pero después le digo porque. Señores, porque por buena vodka, perdón. Señores, nos vamos. Esto fue Experiencia Regia con Edel Muñoz. Venga.